Los futuros de Wall Street toda la mañana en negativo. Ahora parece que están corrigiendo un poco pese a haber salido el dato de las solicitudes de prestaciones de desempleo de Estados Unidos. Hoy el mercado va a estar un poco inestable, va a estar raro, raro, raro. Bienvenidos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, hombre? Soy Pablo Martínez, uno de los miembros del equipo de TradingCero.com. Bienvenidos al único canal de YouTube que hace trading en directo de acciones americanas en castellano todos los días de 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York, y además con cuenta real. Fuimos los primeros en empezar a hacer esto y seguimos siendo los únicos. Bienvenidos, traders, a nuestra retransmisión de directo de trading de hoy, a nuestra sesión de trading de hoy, que es jueves 21 de mayo de 2020. Son las 14 y 51 minutos hora local de España, las 8 y 51 minutos de la mañana hora local de Nueva York. Bienvenidos, traders, damos la bienvenida a todos los usuarios que nos están viendo desde Facebook, Twitter, Periscope y Twitch. Os damos la bienvenida a todos y os sugiero que vayáis a YouTube, porque en el directo de YouTube se ve en mejor calidad, lo vais a ver a 1080p, 60 frames por segundo, con un delay máximo entre vosotros y nosotros de 3 segundos. Estamos retransmitiendo con latencia extremadamente baja, que es a lo máximo que nos permite retransmitir YouTube. Os sugiero que vayáis todos a YouTube, que busquéis Trading Cero, nos vais a encontrar este canal de una forma sencilla y os invito a que participéis, porque hay un chat en tiempo real en YouTube y es mucho más divertido que en el resto de redes sociales. Bienvenidos, traders. Hemos empezado un poquito antes, queda unos minutos para que yo haga mi pre-market. Quería estar, pasar con vosotros unos minutos, responder alguna pregunta, responder lo que queráis. Os recuerdo que además tenéis un curso de trading gratuito aquí debajo en la descripción del vídeo, que tenéis la promoción del programa Intro por $399, con el que conseguiréis otro curso de Tradenet que va incluido dentro del programa Intro. Conseguiréis una cuenta demo de esta plataforma para que la aprendáis a usar durante 10 días más o menos, y luego una cuenta fondeada para que operéis en real con $14,000 de buying power, $700 de límite de pérdida y con un mantenimiento mensual de $15 que te descuentan de tu balance, no tienes que pagar nada, ¿vale? Todo eso por $399. Tenéis toda la información aquí debajo en la descripción del vídeo. También os recuerdo que hemos vuelto a abrir las inscripciones para el tercer y último grupo de trabajo. Ya sabéis que es un grupo de 20 traders que estarán con Dani, con José y con Antoine durante un mes en una sala privada aprendiendo sus estrategias y operando con ellos durante 4 semanas. Este grupo empieza el día 8 de junio y termina el día 2 de julio. ¿Quién puede pertenecer a este grupo? Pues todas aquellas personas que compréis un student con la promoción que tiene Tradenet ahora de 1.999 euros, lo tenéis aquí debajo, y todas aquellas personas que hagáis un upgrade de un intro a un student. Es decir, si tenéis un intro, pues puedes pagar la diferencia, comprar un student, hacer ese upgrade y formar parte de ese grupo de 20 traders que comenzará en breve. También os recuerdo que la promoción del student de a 1.999 euros, que son $2,200 más o menos, va a terminar el día 1 de junio. Es decir, que estáis en los últimos días para poder comprar el student a ese precio. Por eso hacemos este tercer y último grupo de trabajo, para aprovechar un poco y motivaros a que lo compréis, porque luego ya va a costar $2,500 o $2,700 el student. Avisados estáis. Bienvenidos a todos. Germán, José Ribulgo, Farid Rabab, ¿cómo estás? Yemil, Juan y Durriaga, ¿cómo estáis? Sí, la miniatura mola, ¿eh? La verdad es que la miniatura mola. Es lo antiguo, lo tosco, lo antiguo, lo viejo, lo gurús contra lo nuevo. Contra lo nuevo, lo moderno, lo que viene con energía. Evidentemente, lo viejo y lo gurú y lo tosco es Dani. Y yo soy lo moderno, el aprendiz, que ya casi hace mejor trading que su no mentor, ¿vale? Así que, bueno, bienvenidos a todos para las nuevas incorporaciones. Os digo que lo que vais a ver es una sesión de day trading en directo. Esto lo hacemos todos los días aquí en YouTube, trading en directo de acciones americanas. Yo no soy un trader profesional, pero voy de camino
Estoy en el camino para serlo, estoy operando con mi última cuenta real y llevo 2 meses en positivo. Por cierto, la cuenta está en 80.218,79. Ayer terminamos en positivo, fue un excelente día. Y estamos, sabéis que yo trabajo con un programa Student, por lo tanto, y parto de un buying power de 80.000, ¿bien? Entonces, lo que tenga a mayores de 80.000 es mi positivo. Estoy $218,79 en positivo. Fantástico día el de ayer, fantástica operación en RCL. Y ahora vamos a ver cómo se nos da la sesión de hoy. Hoy sí va a estar Dani con nosotros, así que vamos a ver. Dani Álvaro Martínez dice: Dani, ¿podrías poner el código que hay que poner en el hotkey para poner en menos 100%, Álvaro? Sí, mira, verás. Te voy a decir algo mejor. Bueno, lo primero, yo no soy Dani, yo soy Pablo, ¿vale? Álvaro, no pasa nada, pero bueno, te lo digo simplemente para que yo soy Pablo, ¿vale? Dani es el feo, Dani es el argentino, el feo. Yo soy el guapo, como puedes ver, y yo soy Pablo, ¿vale? Te voy a dar algo mejor, que es esto, mira. Te voy a dar este artículo para que lo veas. Mira, a ver un segundo. Mira, traders, si acabo de poner en el chat, en YouTube, un enlace con un artículo a nuestra web, ¿vale? En ese artículo, al final, hay unos enlaces donde hay algunos vídeos interesantes y también están los códigos de la hot case. Así que, si queréis aprender a poner los códigos de la hot case, como los tengo yo, iros a ese artículo y al final del artículo lo vais a ver varios enlaces y ahí está, ¿vale? Gracias a todos por apoyarnos, por suscribiros al canal, por compartir este canal. Nos ayudáis un montón si lo compartís por grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, por todas las redes sociales. Ya hemos superado los 32.400 traders. La verdad que es una auténtica pasada y gracias a vosotros. Valoráis el contenido que aportamos en este canal y nosotros pues estamos encantados, sinceramente. Así que muchísimas gracias en nombre de Dani, de José y de Antoine, por supuesto. Norberto, sí, saludáis siempre. Tuto Bene, Farid, me alegro, tío. Gracias por apoyarnos siempre, Farid. Cristian Betag, Federico José. Dice: Pablo, ¿por qué en mRNA se ven tanto gap en premarket? Bueno, es que sabes lo que pasa, Federico, que en premarket hay poca liquidez en general. Hay algunas acciones que están muy activas y que no tienen gap, pero allí lo normal es que haya poca liquidez, que no estén todos los niveles de precios cargados y por ese motivo se produzcan estos gaps, por ejemplo, en mRNA. No hablamos del gap respecto al precio de cierre del día de ayer, sino de los gaps entre las propias velas. ¿Veis? Esto es un gap en premarket. No sé, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro y por aquí al principio de premarket hay un montón. Eso es porque hay poca liquidez. Normalmente en premarket hay menos liquidez. Es cierto que hay algunas acciones que en premarket tienen mucha liquidez y mucha volatilidad. De hecho, Dani opera alguna acción en premarket, ¿vale? Pero lo habitual es que no sea así, ¿bien? Entonces, pues bueno, pues eso es. Bueno, pues hoy el mercado, los futuros de Wall Street han estado toda la mañana en un menos 0,5, menos 0,4, entre menos 0,4 y menos 0,6% de gap bajista, ¿eh? Los futuros de Wall Street. Vamos a abrir la sesión con un gap bajista, yo creo, todavía queda media hora, pueden pasar muchas cosas, pero con un gap bajista, yo creo, igual lo va a cerrar, porque mirad el SPY. Yo creo que en este momento ha sido cuando han salido los datos de las solicitudes de prestaciones de desempleo en Estados Unidos, que creo que han sido más o menos lo esperado, 2.400.000, creo que ya están por encima de los 30 millones de empleados, de desempleados, pero como hablábamos ayer, esto es para volverse loco. Yo no entiendo muy bien, son cifras de récords históricos, es verdad que es lo que estaba previsto, más o menos, quizá un poquito menos, pero mirad cómo ha reaccionado el SPY. El SPY está alcista, parece, no lo sé. Hoy también Trump ha acusado directamente al presidente chino de lo ha hecho responsable de la pandemia, de la extensión de la pandemia, por no haber avisado y no haberla controlado mejor a tiempo, ¿no?
también lo que puede estar pasando, ya hay todo el mundo, habréis oído hablar de esto ya, ¿no? Es de que, bueno, China, hay una lucha de poder, una lucha de poder por posicionarse mejor, por posicionar su economía como la número uno en el mundo. Bien, entre China y Estados Unidos. China quiere superar a Estados Unidos como potencia mundial económica, como primera potencia mundial económica. Parece que hay una guerra, ya no hablo de la guerra comercial, que esto ya viene de meses atrás, pero sí es verdad que hay, parece ser que hay tensiones, ¿no? Parece que China se está posicionando bien y Donald Trump, por eso está empezando a acusar a China ahora de cosas, quiere hacer, forma parte de la estrategia del trompetas, está claro, quiere quitar prestigio a China, quiere quitarle legitimidad y, en fin. Entonces, yo creo que también quizá la Fed, y ahora hablo por la Fed, por las ayudas que están dando y por toda la inyección de capital y compras ilimitadas de deuda, de bono, de todos, ¿vale? Y más cosas que dicen que tienen preparadas la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero yo creo que al final la reacción de los mercados en Wall Street, yo creo que también está un poco más manipulada de la cuenta. Yo creo que los propios, de alguna forma, no quieren dejar caer Wall Street, porque si Wall Street cae, entonces sí que Estados Unidos está jodida, jodida de verdad. Va a estar muy jodida y va a perder mucho poder de negociación con China. Yo creo que los tiros van por ahí, que están manipulando, o sea, todos los mercados están manipulados, ¿vale? Eso está claro. Pero, o sea, yo no entiendo cómo esto, pues, yo pensaba que esto iba a caer entre un 20 y un 30% en las 2 semanas anteriores a esta, ¿vale? Y no hay cojones a que esto baje. O sea, esto está subiendo. De hecho, lo vamos a ver en gráfico diario. Es que, o sea, vamos a ver. Es que ya está a más del 50% de la caída principal que empezó el 21 de febrero, el 24 de febrero, la última semana de febrero, esto empezó a caer y desde entonces, ojo, no ha parado de subir. De hecho, está corrigiendo en forma de V. Es verdad que aquí tiene esto es el gráfico diario. Es verdad que aquí tiene la media de 200 sesiones en azul, que está haciendo un poco de resistencia, pero ya ayer la superó, esta semana la ha superado ya, ¿no? No sé si la va a romper, la va a retestear y se viene abajo otra vez o no, pero, o sea, esta figura que estáis viendo aquí, yo, me vais a disculpar, me vais a disculpar, pero yo esto no lo entiendo. Esta recuperación en forma de V, cuando cada día salen cifras históricas de desempleo, de destrucción de empresas, de enfermos, de muertos por la pandemia, de un montón de cosas, pues, traders, me vais a disculpar, pero yo no lo entiendo, ¿no? Entonces, todo esto, aquí hay una maraña de intereses y de manipulaciones que están haciendo que yo creo que veamos cosas que no son reales, porque, ya os digo, mirad, ya, o sea, hasta ahora estamos viviendo la crisis sanitaria, ¿vale? Que nos impide salir de casa, el libre movimiento, la libre circulación, tal, no sé qué. Pero es que ahora viene la crisis económica, ¿sabéis? Ahora es cuando ya en España empiezan a decir que 240.000 pymes van a quebrar, que, no, que ya estamos, hemos superado ya por completo, estamos sobreendeudados, no vamos a tener pasta, que vamos a tener que pedir un rescate al Banco Central Europeo. Y como España pasa en muchos países, no voy a hablar de Europa, pero sí de otros muchos países en todo el mundo, ¿no? Las economías han visto seriamente afectadas. Pero, y en Estados Unidos más, ¿vale? Todavía. Pero es que no hay forma de que esto baje. Yo no quiero que baje, parece que yo quiero que baje. Yo no quiero que baje, pero sí me gustaría que existiera una correlación y existiera una pequeña lógica entre lo que se ve en la calle y en la sociedad y en el mundo y los mercados financieros. O sea, es que parece que desde el 20 de marzo, que fue el mínimo, desde el 20 de marzo hasta hoy, parece, según este gráfico, que todo ha ido mejor. ¿Entendéis? Y todo no ha ido mejor. Es que ni siquiera tenemos una vacuna, ni tenemos un medicamento que nos permita combatir al virus cuando ya está dentro de una persona. O sea, todo no ha ido mejor, todo no va bien, ¿vale? Pero parece ser. Disculpad por el ruido. A ver, disculpad un segundo, ¿vale? Disculpad, que tenía la ventana abierta. Pero bueno, en cualquier caso, como dice Daniel Pablo Martínez, Nexon, Oliver Vélez,
nosotros nos da igual, en el fondo nos da igual que suba o que baje, ¿vale? Queremos que se mueva, queremos que haya volatilidad y que haya volumen. Por eso estamos operando Wall Street, porque es el mercado con más volumen de operaciones del mundo, ¿vale? Eso es Wall Street y luego está el volumen, el mercado con más volumen financiero, es decir, el mercado que más dinero mueve en todo el mundo, que es el mercado de Forex, el mercado de divisas. Pero donde hay más volumen y volatilidad, ¿vale?, es en Wall Street. Por ese motivo estamos haciendo scalping nosotros y hacemos de trading en Wall Street. Bueno, traders, bienvenidos. Ahora sí, más o menos en mi horario. Son las 9:05 de la mañana, hora local de Nueva York, y voy a empezar con mi rutina mañanera, que consiste en hacer mi pre-market. Bueno, me habéis preguntado muchos, incluso por correo, cómo hacer el pre-market. Yo siempre os sugiero que veáis todos los vídeos de esta semana, porque sí he hecho pre-market en todos los vídeos de esta semana, ¿vale? ¿Para eso qué hago? El pre-market, esto cada uno lo hace de una forma distinta, es una muy personal, ¿vale? Dani lo hace de una forma, de hecho Dani yo creo que es el que más se lo trabaja el pre-market, siempre lo he dicho, porque ve las noticias, él ve los catalizadores, él lo ve todo, ¿vale? Tiene su escáner, bueno, la hostia. Luego están José y Antoine, que no hacen pre-market, ellos tienen un listado de acciones tradeables que sigue unos criterios. Hay un vídeo aquí en el canal en el que nos explicaba Antoine cómo seleccionaba esas acciones, además con Finviz, de forma gratuita, ¿vale? Y luego estoy yo, que hago otro premarket. Mi premarket, pues, me acostumbré a hacerlo así y así lo sigo haciendo. Yo cojo la ventana del top 20 de esta aplicación. Esta ventana se actualiza en tiempo real y me da las acciones activas, ganadoras y perdedoras del Nasdaq, que son estas tres columnas, y luego las acciones activas, ganadoras y perdedoras del NYSE, que son estas tres, ¿bien? Bueno, pues yo mi premarket consiste... Primero repaso las activas del Nasdaq. Las activas son las acciones que más volumen han movido en premarket, las que más se han movido. Como son activas, aquí hay positivas y negativas, es decir, las que están con un gap alcista y un gap bajista. Pues yo primero repaso esta columna y me quedo con las que tienen un gap bajista. Luego repaso las activas del NYSE y a continuación repaso las perdedoras del NYSE. Y ahí ya valoro si son prosares, bueno, eso lo valoro siempre. Ya sabéis que yo no opero ni prosares, direction shares, ETF, bancos, ni materias primas, ¿vale? Ni índices, ETF. Entonces, con eso y con el nominal, ¿vale? Pues decido de esta con cuáles me quedo y de las perdedoras del Nasdaq con cuáles me quedo, ¿vale? Vamos a empezar a hacerlo. A ver, tengo la ventana siempre aquí así comprimida. Está perfecta. Empezamos. Vamos a empezar repasando las activas del Nasdaq, ¿vale? Bueno, de entrada siempre veo cómo está el mercado. Ahora mismo va a estar, bueno, 0,2%. Yo creo que hoy el mercado va a abrir con un gap bajista pequeño, incluso lo va a cerrar ahora en premarket. Bueno, empezamos. Activas del Nasdaq. Me fijo en las negativas. Aquí donde está el gap, me fijo en primer lugar que sea negativo. Si no es negativo, no me interesa, ¿vale? Esta es positiva, no me interesa. Positiva, no me interesa. Negativo, SRNE, pero tiene un nominal bajo. El nominal es el valor, ¿veis? $5, yo esa acción no la opero. Positivo, negativo, LK, Looking Coffee, pero tiene un nominal bajo para mí. Es verdad que está muy activa, pero para mí tiene un nominal bajo, ¿vale? Uy, la tengo en día, en minuto. Seguimos. Positivo, NNDM, está la peor también Dani ayer. Tiene un gap bajista, pero nominal bajo. Paso de ella, positivo. Pixi, nominal bajo. Ino. Nominal bajo, paso, $15 sigue siendo nominal bajo para mí. Prosares no, positivo, prosares no, positivo, 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 guapa, no hemos encontrado ninguna activa del Nasdaq, ¿vale? Interesante, vamos a ver las activas del NYSE, empezamos, positivo, positivo, SPY negativo, positivo, AVTR, bueno. Bueno, AVTR, nominal está ahí en el límite. UGAZ, banco, paso. Macis, nominal bajo. Macis presenta informe de resultados hoy, ¿vale? Direction sales, paso. BABA, nominal alto para mí y además operar BABA es extremadamente difícil. Positivo, positivo. MGM. Nominal en el límite, paso. IAU. Nominar el límite y tiene poca liquidez, casi no se mueve, así que paso. Seguimos. Tía Viva está jodido, ¿eh? Ford nominal bajo, CCL poca volatilidad, luego veremos RCL. Seguimos, SLV,
SLV creo que es un ProSare, que no me sale el nombre a veces de la acción, ¿vale? Pero yo creo que es un ProSare. Direction SARE en TNA. No hemos visto ni una, macho. Perdedoras del NISE. Ya estamos en las perdedoras. Como son perdedoras, todas van a ser negativas. Entonces, como yo sé, además, para descartarlas, lo primero que me fijo en NISE es en el nombre, porque aquí hay mucho ProSare, Direction SARE, ETF, ¿vale? Así que con el nombre directamente me vale para descartarlas. Si pone el nombre de la compañía y no es un ProSare, Direction SARE o ETF, y veo que lo siguiente que veo es el nominal, si el nominal es bajo, es inferior a 15, 20 dólares, pues la descarto directamente, ¿vale? Como es el caso de NNVC, que tiene un nominal bajo, ZTO, me gusta, ¿vale? UGAZ, Banco Paso, Ulla, me gusta, Ulla, me gusta, seguimos, UA, nominal bajo, Direction SARES, nominal bajo, nominal bajo, no está mal, BSX, no está mal, ¿vale? Seguimos, nominal bajo, GSX, está bien, seguimos, no está mal, KDP no está mal, seguimos, nominal bajo, no, perdón, BBI, Best Buy, esta presenta de fomento de resultados hoy puede estar bien, BBI, vale, me la quedo, esto es un banco, un holding, paso, de holding suelo pasar, ya si voy cargado de acciones, Direction SARES, paso, Direction SARES, SCO es un Direction SARES, COEUR MINING está nominal bajo y ni más, ¿vale? Ahora vamos a ver las perdedoras del Nasdaq. Perdedoras del Nasdaq, ¿vale? Empezamos. Pixi, nominal bajo. Nominal bajo, 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 nominal bajo. Bueno, KC no lo sé, ¿vale? KC, voy a quedar con KC en la cabeza. NPH, no solo opera energías ni materias primas, pero NPH, ¿verdad? Que la hemos operado en otras ocasiones y es interesante, ¿vale? Buen nominal, buen gap, vale. Bancos paso, Doyo Internacional nominal bajo, nominal bajo, nominal bajo. CSGP, nominal altísimo para mí. B, o sea, VB y V, nominal bajo, vale, perfecto. Voy a quedar con KC, ¿vale? Porque todavía tiene cabida. Voy a quedar con RCL. RCL, wow, qué curioso que RCL esté positivo y CCL esté negativo, ¿no? Qué raro. No lo sé, Rick. Me quedo con RCL. Bueno, no, primero lo que voy a hacer, perdón, va a ser... Una vez que tengo mi watchlist, ¿vale? Lo siguiente que hago es guardármelo. Y ahora hago grande la ventanita y me vengo aquí a volumen y lo ordeno de mayor a menor volumen, ¿vale? Una vez que lo tengo así, ya estoy viendo aquí arriba las acciones activas, las acciones que yo he seleccionado activas con más ordenadas de volumen. Por volumen de operaciones de mayor a menor. Ahora me la voy a apuntar aquí arriba, ¿vale? Aunque primero me voy a apuntar arriba, me quiero apuntar UAL, las aerolíneas sí la voy a tener en cuenta, UAL, DAL y RCL, ¿vale? Bueno, mejor me la voy a apuntar así, UAL, casi las tengo en una vertical, UAL, me estoy apuntando UAL, DAL y RCL en los gráficos, porque las quiero monitorizar durante toda la sesión, ¿vale? Y ahora voy a empezar a apuntarme estas de mi watchlist, que son, arriba tengo 9 gráficos de un minuto, ¿vale? AVTR, GSX, BBI, BBI, ENPH, KDP y Ulla, ¿vale? Y Ulla, vale. Y ahora aquí me apunto UAL para poder acceder a ellas con un clic. Me apunto UAL. Me apunto UAL, me apunto DAL y me apunto RCL, ¿vale? Bueno, pues esta es la forma que tengo de hacer mi pre-market. Yo ya he terminado mi pre-market, ¿vale?
Esto es. Ahora lo que suelo hacer es ver el correo que envía Dani. Ya sabéis que si estáis suscritos a nuestro curso gratuito, os enviará, os llegará un email que envía Dani todos los días con las acciones activas. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser ese, voy a ver ese email de Dani. Y Dani dice que activas bajistas son GSX, que la tengo, NPH, que la tengo, BBI, que la tengo. Dani dice o propone que TTWO, que tiene un nominal alto para mí, como bajista, propone tal como bajista. Esta sí me gusta, ¿vale? Esta me la apunto aquí. Propone tal, propone JD, que es una aerolínea, pero de aerolíneas prefiero, de aerolíneas prefiero a UAL y a DAL. ¿Vale? Bueno, no lo sé, Rick. No lo sé. Voy a apuntar JD también, porque está muy bajista, ¿vale? Y también propone FSLI, ¿vale? FSLI, también lo propone Dani. No tiene mala pinta, ¿eh? No tiene mala pinta, ¿vale? Así que me lo apunto. FSLI. Ok, vale, Dani, muchas gracias. Me guardo otra vez la pantalla. Vale. Pues ya estamos preparados. Ya estamos preparados. Bueno, pues ya tenemos hecho nuestro pre-market. No sé vosotros si habéis visto alguna acción más. Ya está por ahí Dani. Perfecto, eso es. Sí, Dani, eso las acabo de ver. Eso es. Muy bien, gracias. Acabo de verlo en tu correo. ¿Vale? Vale. Bueno, no, Tesla no tengo. O sea, Tesla es según cómo vaya la sesión, pero hoy está menos 0,11 bajista. Bueno, no está mal. Vale, traders. Pues ahora sí, antes de saludar, vamos a dar. Vamos a ver qué ha ocurrido en la sesión europea y qué va a ocurrir en la sesión americana. De la mano de Audiomercados, ¿vale? Así que atentos. Muy buenas tardes. Donald Trump eleva el tono contra China y señala directamente por vez primera a Xi Jinping de ser el responsable de no frenar la pandemia. Mientras el South China Morning Post se pregunta ya hoy en un editorial si será inevitable una guerra entre ambos países, los expertos desde luego sí que advierten de que estas tensiones pueden dificultar el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Estos Audiomercados buscamos todas las claves de la Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos. De la pandemia del coronavirus, que deja ya además cifras globales que han mostrado pues cómo la cifra de infectados ha superado la barrera psicológica de los 5 millones y más de 320.000 fallecidos. Desgraciadamente siguen aumentando las cifras después de que la OMS dijese ayer o anunciase el mayor incremento diario de infectados a nivel global desde que estalló la crisis sanitaria por todo el mundo. Como decíamos, pesan esos datos económicos. Acabamos de conocer cómo se ha prolongado la sangría en el mercado laboral norteamericano, en este caso con otros 2,43 millones de norteamericanos que se han sumado a las listas de desempleo, sumándose a las 2,68 millones de la semana anterior y son ya más de prácticamente 39 millones de norteamericanos los que han perdido su empleo en las últimas 9 semanas. Unas cifras absolutamente sin precedentes y que dejan a las claras el profundo daño que está generando la paralización de la actividad económica y las medidas de confinamiento. Los inversores se estaban agarrando precisamente esta semana a esos planes de reapertura económica, de relajación de esas restricciones que está poniendo en marcha la administración de Donald Trump por todo el país poco a poco y que está lógicamente también permitiendo recuperar al menos parte de la actividad. La mirada está puesta precisamente ahora en si esto puede ya dejar cierta recuperación en los PMI preliminares de mayo, como hemos visto en Europa y que vamos a conocer después de la apertura, PMI manufacturero, PMI compuesto y PMI de servicios, como decíamos, del mes de mayo y que pueden ser también, sin duda, importantes para recuperar el sentimiento de los mercados. Un sentimiento que está volviendo de nuevo a generar fragilidad, otra vez de nuevo, en este caso, con volatilidad en los mercados financieros, después de que Donald Trump haya esta pasada noche elevado el tono contra China, de nuevo, en este caso, con acusaciones de estar detrás de la pandemia del coronavirus y no haber sido capaz de frenarlas. Es lo que ha dicho además el presidente norteamericano, señalando por primera vez directamente en su cuenta de Twitter al líder del país, a Xi Jinping, de ser el responsable de no haber puesto freno o control al menos a la expansión del virus fuera de China. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que la campaña de desinformación por parte del país asiático con el virus ha provocado una desgracia en Estados Unidos y Europa y ha añadido además textualmente, ellos pudieron parar la plaga, pero
no lo hicieron. Sin duda, duras declaraciones de nuevo las que ha dejado el presidente norteamericano, y además, después de ese movimiento que realizó ayer de nuevo el Senado estadounidense, que también sigue generando sin duda tensión con China, al movimiento del Departamento de Comercio contra Huawei del pasado viernes, prohibiendo su acceso a tecnología sensible. Además, los reguladores norteamericanos, según diferentes medios, estarían también planeando posible endurecimiento de restricciones contra Huawei. Se sumaba también ayer el del operador Nasdaq, apuntando a un endurecimiento de la regulación relativa a las salidas de bolsa de compañías chinas en Wall Street, algo que ya ha hecho el Senado, como enseguida veremos, y excluyendo de bolsa a Luckin Coffee, el Starbucks chino, por irregularidades contables. Hoy se une ese paso dado esta pasada noche por el Senado norteamericano para aprobar una nueva ley que endurece los requisitos de la regulación para las compañías chinas que cotizan en Estados Unidos, una medida que ya había avanzado en semanas previas el presidente norteamericano y que va a provocar que muchas de estas empresas del país asiático sean incluso excluidas de bolsa al no cumplir las estrictas condiciones impuestas. Entre otras cosas, se les impone la necesidad de ser constantemente auditadas y estudiadas desde el punto de vista contable, estarán sujetas a una estricta regulación financiera y, por otro lado, se les obliga también a informar cuando tienen participación o están controladas por algún gobierno estatal extranjero para así evitar el robo de información o tecnología sensible en el país. Unas, sin duda, estrictas normas que podrían afectar a gigantes como Alibaba o a Baidu, que ya ha dicho, además, según fuentes que cita la agencia Reuters, que está estudiando su autoexclusión voluntaria del Nasdaq siguiendo esta medida. Sin duda, un movimiento que endurece la reciente escalada de tono entre ambos países en medio de las acusaciones reiteradas de la Casa Blanca China, por un lado, de estar detrás de la pandemia, como veíamos en los mensajes de nuevo de Donald Trump, y por otro, de incumplir el acuerdo fase 1 de comercio que firmaban ambos países a mediados de enero en Washington. Vuelve otra vez a poner esta cuestión la sombra, el fantasma de una guerra comercial, una incertidumbre sin duda que ha penalizado a los mercados de forma clara y rotunda en los últimos 2 años. Como decíamos, mientras tanto los inversores siguen pendientes del daño económico de la pandemia. Esta tarde con los PMIs que vamos a tener, manufacturero compuesto de servicios preliminares del mes de mayo, y también de nuevo con mensajes por parte de la Reserva Federal. Esperamos esta tarde nuevo mensaje por parte del presidente del organismo, de Jerome Powell, después de que esta semana en su declaración en el Senado haya dejado claro que no han tocado ni mucho menos límite con la política monetaria. Esperamos mensajes también de su número 2, el vicepresidente Richard Clarida, y también de otros dos miembros, Williams y Brainard, junto también en este caso a subasta de deuda y ventas de viviendas de segunda mano. Mientras tanto, como decíamos, los futuros están mostrando de momento caídas lastrados por estas tensiones y por estos malos datos macroeconómicos, que eso sí, se están moderando. A esta hora, según se va acercando la apertura de la jornada, los futuros del Dow están recuperando posiciones, se dejan ya solo un 0,16%, un 0,19% caen los del S&P 500 y un 0,1% los del tecnológico Nasdaq 100. En el mercado de divisas, el dólar index, como avanzábamos, ha ampliado pérdidas, está ahora mismo luchando por las 99 unidades, cayendo una décima en las 98,99. Y en el plano empresarial, pues seguimos pendientes, lógicamente, de resultados trimestrales y también pues de esa medida que ha aprobado el Senado en el día de ayer, que está provocando caídas en preapertura para Alibaba del 1,8% y para Baidu ya del 2,5%. Resultados trimestrales de Macy's, que han anticipado abultadas pérdidas en el primer trimestre, resultados preliminares por el impacto drástico del coronavirus en sus ventas de marzo y de abril. Pérdidas operativas de entre 900 y 1.100 millones, los que espera la cadena de tiendas, frente al beneficio de 203 millones de hace un año. El fabricante de equipos médicos Medtronic ha decepcionado en el primer trimestre por una fuerte caída de ingresos. En este caso han caído un 26,4% los ingresos de la compañía. Beneficio por acción de $0,58 frente a los 0,90 esperados. A pesar de todo, ha subido el dividendo trimestral un 7%, pero está cayendo algo más de un 1,5% en preapertura. Best Buy, cadena de tiendas de descuento, ha superado expectativas con sus ventas trimestrales. Está subiendo un 2,8% en preapertura. Beneficio por acción de $0,67 frente a los 0,40 esperados. La alimentaria Hormel Foods ha registrado caída de ganancias y ha decepcionado, pese a que ha tenido mayores ingresos. Se deja algo más de un punto porcentual en preapertura. Beneficio por acción de $0,42 frente a los 0,44 esperados y a los 0,56 de hace un año. Los ingresos han crecido un 3,5%, superando expectativas con $2,420 millones. Expedia está subiendo en preapertura con fuerza, más de un 3%, después de haber superado expectativas también con sus ingresos trimestrales, pese a registrar abultadas pérdidas de $1,83 por acción frente a los 1,45 esperados. Ingresos de 2,200 por encima de previsiones, subiendo, como decíamos, más de un 3% en preapertura. Y pérdidas que también ha registrado, en este caso, más abultadas de lo esperado, Elebrands, la compañía minorista, dueña, entre otras, hasta ahora, porque está en proceso de venta de la marca Victoria's Secret, ha perdido $0,99 por acción en el último trimestre frente a los 0,72 que esperaban analistas de Wall Street. Y otras noticias, Acorn, el fabricante de medicamentos genéricos norteamericano, se ha acogido al artículo 11 para hacer frente a su difícil situación financiera, es decir, a la protección por bancarrota en Estados Unidos. Después de esta noticia, está cayendo un 32% en preapertura. También está cayendo un 4,5% en este caso Boston Scientific, otra compañía, en este caso biofarmacéutica, después de anunciar una ampliación de capital de $1,500 millones. Y otros dos apuntes, Under Armour, emisión de bonos corporativos por $400 millones que ha registrado ya en la SEC, en el regulador bursátil. Y por último, Boeing, en este caso, que ha vuelto a recibir recomendación que mantiene RBC Capital en sobreponderar para el fabricante de aviones. Futuros en negativo, aunque recuperando posiciones, apuntan ahora a ligeras caídas, también porque el petróleo está ampliando ganancias. Pesan las tensiones, sin duda, escalada de tensiones entre China y Estados Unidos, y de nuevo los drásticos datos también macroeconómicos. Feliz sesión.
Muchísimas gracias, Audiomercados. Lo que acabáis de escuchar es el resumen gratuito que hace Audiomercados y tenéis disponible en su canal de YouTube. Recordad que Audiomercados es un servicio de noticias narradas en castellano, en tiempo real, de lo que va a pasar, pasa y pasará en los mercados financieros. Lo podéis probar durante 7 días gratis y tenéis el enlace aquí debajo, aquí en la descripción del vídeo. Y también un pequeño un cupón por si queréis obtener un descuento a la hora de comprarlo o contratarlo mes a mes, ¿vale? Bueno, traders, pues esto es lo que ha pasado según Audiomercados. Y Dani, bienvenido, tío. ¿Cuánto te echamos de menos ayer, tío? No cabía en mi pena, no cabía en mi pena de te eché tanto de menos, tío. Que bueno, pero antes de contarnos lo mal que tú también te sentiste, que cuéntanos qué sí. pasa, tío. ¿Por qué va a subir? ¿Por qué sube todo, Dani? ¿Por qué sube? No entiendo esto. Me duele el corazón, Nasher. ¿Qué? Buenos días a todos. Feliz jueves. Sí, ¿eh? Jueves. Uf, qué partido con los días. Buenos días a todos. ¿Por qué sube todo? El mercado está prácticamente a precio de cierre del día anterior. Si te ves la liquidez y la volatilidad, tampoco es que es gran cosa. Van a estar todos... 9.45 va a ser un problema porque están todos los PMI y las ventas de vivienda de segunda mano, que son influyen bastante al mercado, así que vamos a estar atentos. Es 15 minutos después de la apertura. Va a ser una primer media hora complicada, así que bueno, paciencia, tranquilos, porque va a ser una primera media hora complicada la del día de hoy. Es muy probable que vaya a cerrar gap, y que haga después, es una incertidumbre lo que va a hacer el mercado. He escuchado todos los analistas, te lo juro, todos los analistas el fin de semana preveían una semana a la baja, después de la recuperación del viernes, que bla bla, de la semana pasada, preveían que va a ser una semana totalmente a la baja, bla bla. De hecho, muchos de estos son youtubers que están, no los voy a nombrar, pero hay muchos que todo el mundo conoce, que vos conoces muy bien, que prevían semanas totalmente catastróficas y vienen siendo semanas, salvo ayer, vienen siendo jornadas complicadas, ¿no? Jornadas alcistas, pero bueno, vamos a ver qué nos da el día de hoy. Es casi impredecible ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar entre China y Estados Unidos? Eso es una cosa que a todo el mundo le tiene ahí incógnita de qué puede llegar a pasar. A mí no me vengan a decir que China, antes de firmar el acuerdo con Estados Unidos, no conocía el tema del coronavirus. Eso a mí no me lo van a sacar de la cabeza. China conocía perfectamente el tema del coronavirus y sabía perfectamente lo que era capaz de hacer. Por eso firmó el acuerdo y justamente después de firmar el acuerdo, al muy poco tiempo, catástrofe al nivel mundial, sanitario y demás, y China dice que no va a poder cumplir con los acuerdos comerciales. Entonces, eso es puro bla, 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 puro chichara entre ambos presidentes, entre ambos países, que le importa un bledo lo que pase con la economía, que le importa un bledo lo que pase con la sociedad en sí, lo único que les importa es el poder. Es una guerra de poder pura y exclusivamente, y esa guerra de poder se va a trasladar en los próximos meses. Cuando Estados Unidos logre recuperar, tal vez en los próximos meses, yo diría que después de noviembre, Donald Trump lo que está haciendo es especular qué pasa en noviembre elecciones en Estados Unidos. Ojo que no vayas a querer atrasarlas o algo por el estilo, ¿eh? Pero en noviembre hay elecciones. Lo que pase después de noviembre va a determinar lo que va a pasar con esta guerra comercial y esta fase 1 entre Estados Unidos y China. Lo que pase después de noviembre. Antes de noviembre no crea que vaya a salir alguna... Y sí, va a ganar Trump porque no hay competencia y estamos algunos meses y todavía no hay competencia para Donald Trump. Sí, va a ganar. Se calcula que va a ganar Trump, ¿no? Pues sí. Tenéis razón en algunos de los comentarios que ponéis. Y es que, bueno, realmente el mercado no está subiendo. Ahora lleva lateralizado... No está haciendo nada. No, lleva un mes. Es que a las 9... Que quiero decir que lleva un mes lateralizado, realmente. Lo que pasa es que, está lateralizado, pero veis, estoy poniendo en la pantalla el gráfico diario del SPY, parece que es ya una V, ¿vale? Le está costando, pero es verdad que ya está lateralizada y quizás como dice... Pero el dinero no es interminable y la Fed en algún momento va a tener que salir a cerrar canilla. Sí, no, está claro. Si algo... O sea, el mercado está sostenido por la Fed y sus incentivos económicos, ¿vale? Por eso está sostenido el mercado. Donde la Fed deje de emitir, pues se viene el mundo abajo. Esto es claro. Y repito lo de noviembre, yo estoy seguro de que están emitiendo y de que están sosteniendo por ese motivo. Porque si el mercado se vendría abajo y la economía se vendría abajo, no sería reelección de Donald Trump. ¿Vale? Sí. Ahora, con un mercado con una catástrofe sanitaria, con todas las predicciones en su contra y bla, 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 aún así Donald Trump logró sostener toda la economía, pues es para volverlo a votar, ¿no?
Sí, joder, ya te digo, el trompetas, colega, la verdad es que es un trastornado de primera división, pero la verdad es que el tío está manteniendo la economía americana, no sé durante ni cuánto tiempo, ni al final qué coste va a tener esto para la economía americana, pero el tío lo está haciendo con un par de huevos, las cosas como son, ¿eh? Así que bueno, traders, pues os recuerdo que tenéis un curso gratuito aquí debajo en la descripción del vídeo y más ofertas y promociones. Lo que pasa es que ahora en este instante me tengo que callar, traders, porque son las 9:30, hora local de Nueva York. Ok, traders, paciencia, concentración, disciplina, constancia. Como siempre decimos, tranquilo, tranquilo, que el día es largo. Vamos a ver qué podemos llegar a hacer hoy. Yo ya metí un par de operaciones en Hombre, pre-market. claro. Paciencia, paciencia, que es la madre de toda la ciencia. Recordad la primera regla de Buen Inversor de nuestro abuelete favorito, Warren Buffett, que dice algo así como que no deben perder vuestro capital, no debéis perder vuestro dinero, vuestro capital, y si perdéis, perder lo menos posible. Y la segunda regla de Buen Inversor de Warren Buffett, que yo siempre extiendo a los traders, es no olvidar nunca la primera. Esto es así. El trading es extremadamente difícil. Las probabilidades de que perdáis vuestra cuenta oscilan entre el 90 y el 95%. Y como bien dice nuestro abuelete favorito, pues si perdemos nuestra cuenta, nuestro dinero, no podemos trabajar. Por lo tanto, recordad que la prioridad para hacer scalping de trading es no perder vuestro capital. Y la tercera regla que le ha impuesto el argentino en este santo canal es darle a like en este instante. Denle a like al vídeo, a este directo, porque así nos ayudáis muchísimo. Ya recuerden, traders, que durante estos primeros minutos hay muchísimo volumen, mucha volatilidad y es donde más dinero se gana y donde más dinero se pierde. Por ese motivo, hemos desarrollado una estrategia que ya nos ha consolidado como el canal de trading más educado, simpático, guapo, cachondo y, ¿por qué no decirlo?, de traders profesionales. Claro que sí, coño, de todo YouTube. Y consiste en saludar. Hay que saludar, sea la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vez que se conectan a este directo, da igual. Que hagáis trading, que no hagáis trading, que seáis, que os guste cocinar, que estéis cocinando, que estéis en la cama, importa un huevo, hay que saludar. Porque así empezamos de buen rollo, de buena vibra, con buena onda, de cachondo, no sé qué, hay que saludar. Y además nos sirve para descargar un poquito de adrenalina y esto siempre es bueno. Así que Y nos saludos. ayuda para que YouTube nos posicione mejor. Así que Nos salud. posiciona un Vamos a poquito mejor. entrar. Así que saluden tal y como está haciendo, invirtiendo como tiburones, Fabián, Gio, Eno, Javi, Carlos, Sergio, Marco, Guillermo, José Vera, Anabel, Mariana. Y que César, Gio, Tolito, Dani, Sebastián, David, Jorge, César, Fabián, Jordi, BR, Reina, Sebastián. ¡Saluden, coño! ¡Sigan saludando más rápido! Domingo, Farid, César, María, Germán, Carlos, Ricky, Osvaldo, Ike, Sebastián, Farid, Paulino, Pablo, Yuve, Marta, Camila, Carlos, Cristian, Trading, GMMR, Julio Sarmiento, Xavier, ¿cómo estás? Carlos Sánchez, Vituco, Juan, Roberto, Carlos, Héctor, a mí, Julio, Sendo, Arduid, Luis, Arduid, Yemil, Guillermo, bienvenidos, sí señor. Ahora sí, joder. Ahora sí hemos empezado nuestra sesión de trading. Ahora sí es cuando nos ponemos la gorra de traders profesionales. Damos la bienvenida a José Antoine, que estarán por ahí también. Bienvenidos, traders. Y bueno, pues Dani, vamos a empezar con un mercado abierto, con un pequeño gap bajista que tiene ahora en un 0,14% el SPY, el Nasdaq con un gap bajista del 0,02, casi que sí a punto de cerrarlo, y el Dow Jones Industriales con un gap bajista del 0,1% negativo. Recordad que estos son los ETFs, fondos indexados Dentro de fijos de ATH, los indexados. paciencia, concentración, disciplina, constancia. Eso es, y el argentino ya está en una operación. Por lo demás, Dentro de... venga, por lo demás bien, ¿eh? Vale, vamos Sí. allá. Siempre decimos paciencia, concentración, disciplina, constancia. No, 1.26 buscando el 1.31 con 1.10 de stop, ¿vale? ¿De qué acción, perdona? ATH. ATHE. $1, ¿vale? ¿Eh? Buscando el 1.33 con 1.33 va a quedar halted, por eso la busco. El 1.30 hay un iceberg que ya lo tocó como 10 veces y no lo puede quebrar y eso me preocupa. Vamos a ver si queda halted y acompañamos a la Argentina, ¿vale? El Ahí. 1.30 es muy, muy... SONM, esta fue una de las acciones operadas en pre-market. También la voy a seguir. Ah, no, ATH fuera. Ahí está. Ah, qué lástima. Horrible. Bueno, pues una operación cerrada, Sí. imagino. Son... Sí, son 15, 14, 15, 6. XTNT. Uf, a ver. Céntimos de stop. No, se me fue.
que esté en Stage. Sin embargo, qué boludo, la tenía acá arriba y no la vi. ZTO.40. Hoy va, lo acaba de hacer. Uy, qué lástima, tío, por qué poco. Bueno, no pasa nada. BSX. No, sí, mira, sí. BSX también tiene buena pinta al .40, ¿eh? Y el stop, fíjate que yo lo pondría en el PWAP. BSX.40, la verdad es que tiene buena pinta. No me va a dar tiempo. Ay, no me va a dar tiempo. XTNT, ¿por qué se me fue? La estaba siguiendo desde el premarket de XTNT porque es una de las más activas. De hecho, si no me equivoco, está el 330% alcista. 330%. Bueno, intenté entrar a break, pero ya lo había hecho y me ha dado stop price y world porque ya estaba dentro. De todas formas, casi que me alegro porque está en la quinta vela. Y igual hay que esperarlo un poquito más. Bueno, pues nada, operación falluta. ZTO está activa, ¿eh? Ojo con ZTO. JD activa también, Dani, ¿eh? JD, sí. Sí. Punto 50, 55 JD en la entrada. Ni siquiera 50. 55 es una entrada. Lo que pasa es que tenés stop. O sea, el VWAP, si querés ponerlo. Para hacerlo más corto. Bueno, surf. Ayer fue una maldita, pero a ver si hoy me da algo. Wow. GSX también muy activa, ¿eh? Surf 449 es el halt. Estoy desde antes buscando ese halt. 449, llenan el bit, entra liquidez, presión de la demanda. Vamos, vamos, que ayer me dejaste colgada. Vamos, vamos, ¿eh? Ayer me dejaste con la manito ahí. Ahí está. Bien. Me gusta el arte dentro, ¿eh? Surf. Acción para el recar. El recap, surf. ATH no la vamos a hacer hoy en el recap. Me pego una sacudida. ¿Cuánto me sacó ATH? A ver, tiene que haber sido alrededor de $100 más o menos. 84. Casi. El SPY puede quedar halt, sí, si baja el 7%. De hecho, la primera vez que lo he visto en mi vida fue la... Fue el mes pasado. Nunca lo había visto eso. Pablo, hay que recordar que ayer hicimos un directo haciendo el recap del día. De hecho, estuvo bueno, ¿eh? Me gustó. O sea, me gustó en el hecho de hacerlo directamente y no tener que grabarlo y después subirlo. Eso, por eso hice el directo. Uy, mira, CHK 15. CHK, esta es una acción que todos los días la tengo. ¡Ah! Subieron a 15.15. El 30 de ZTO. ZTO 30, stop 20. Punto 30, ZTO, ¿eh? Ojo, cuidado. ZTO, punto 30. CHK entrando en liquidez, presionando, también, segundo halt. Ay, 30. Súper extendida. Pero es una acción buenísima. Pero el SPY no está en todo lo suyo. Bueno, el stop para mí son 25 céntimos. Vamos a ver, ese 30 de ZTO. Vale, ahora sí voy a completar. Necesito el SPY. Me cago en la leche. Bueno, estamos en 30, no estoy dentro todavía. ¿En qué precio? Cancelo. El 30. Ah. Ay, es que está bien, tío. Está bien. A ver si veo algo. El 30 de ZTO. Está bonita, tío, esa. Bueno, vamos a entrar con menos riesgo, ¿vale?
voy a entrar de con hecho, si quiebra 20, tiene un potencial enorme. Ya, voy a entrar con menos riesgo. Voy a entrar con menos riesgo porque abre un spray fuerte y el spy no está a nuestro favor, ¿vale? Pero el 30 tiene presión, lo han aguantado antes. Si rompe el 30, y como dice Dani, si rompe 20 se puede ir abajo. Vamos a aguantar poco riesgo, en principio, unos... aproximadamente, pues van a ser... Te seguiría, pero no puedo. 30 céntimos de stop, ¿vale? Así que tenemos que ir a buscar un buen movimiento en esta. Tenemos que ir a buscar el entero, está claro, ¿vale? Vamos allá. Sí, el spy va a tope, Pablo. ¿Cómo bueno, escribió spy? No le vas a buscar así en el gráfico porque no le va a encontrar nunca, ¿eh? Claro. Ya. No lo vas a querer buscar así porque te vas a pasar el día buscando ese nombre. Ayer tuvimos, hubieron problemas de conectividad en algunas partes del mundo y eso hizo que YouTube no fuera bien. De hecho, si os fijáis, en el directo de ayer no está el chat, ¿vale? Es porque no funcionó bien el directo y no funcionaron bien. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, estuvimos en 500 usuarios conectados, más o menos, porque... Había personas que no se podían conectar, algunas que sí, que no. Y bueno, la verdad es que funcionó regular. Y yo echándole la culpa a mi internet, mira vos. No, habían problemas en algunas partes del mundo, no Latinoamérica, sino en todo el mundo. Tenían que haber problemas y afectaron a servicios. De hecho, yo tuve un problema ayer con el pre-market, como sabéis, y vosotros también. No me cargaban los datos de pre-market, solo me los cargaba a partir de las 8:30 de la mañana, hora local de Nueva York, y también con el directo. Bueno, dentro de ZTO, poco riesgo, unos 30 céntimos. Precio de entrada, 30.29. La verdad es que el precio de entrada es bueno. El mínimo de la sesión, 30.15. Voy a poner el stop justamente en... Pues eso es. 65 stop, ¿vale? Bueno, ahora sí, complete lo que iba a decir. Ayer hicimos un recap de una hora más o menos, el cual, no sé, si quieren verlo, véanlo, porque aparte hablamos de otros temas, no solamente de las acciones operadas. Estuvo bien, estuvo bastante bien. Así que los invito a que lo vean, es el video del día de ayer. Y dijimos que íbamos a hacer un sorteo, ¿vale? Uy, esperen un segundo. La puta, ¿qué quiero hablar? Tengo una opción que poder operar. Ay, tres operaciones, no me animo. SNCA 1.60, pero no me animo, ¿saben? Surf, abre. ¡Wow, surf! ¡Uf, surf, 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 surf! Vamos a tomar ganancias, surf. Me vamos a sacar el stop de ZTO. Open surf. Bien. Me sacó 40 juice. Céntimos, me sacó el stop de ZTO. Bueno, primera operación del día negativa. Ah, tío. Sur. Esperen un segundo. Necesitamos el Bueno, ahí está, ahora que ya sacó mi ganancia. Lo que les decía es que dijimos que íbamos a hacer un sorteo el día de mañana, viernes. Para eso hay que dejar un comentario aquí. Dejen un comentario en ese video. Y en el sorteo van a ser los 10 videos, los 10 clases que siempre sortea Pablo. Pero además le vamos a agregar un plus. Le voy a agregar un plus. ¿Por qué? Porque siempre hace lo mismo. Lo hace con sus videos y nunca con mi video. Entonces, esta vez lo voy a hacer yo con mi video, ¿sí? Y le voy a agregar un plus. ¿Cuál es el plus? Que el miércoles que viene van a estar conmigo en la sala privada, ¿vale? Vamos a estar buscando acciones en pre-market. Vamos a operar luego en horario de mercado. Vamos a estar todo en la sala privada. Así que dejen un comentario ahí que le vamos a ganar al murciano este, ¿sí? Dejen un comentario que le quiero ganar, de hecho. Al murciano. Así que dejen un comentarito ahí. Bueno, primera operación negativa y en ZTO. Una lástima porque la verdad es que pintaba bien. Luego tenemos a Huya, HUYA 1750. Aquí el problema es que el spy no acompaña, ¿vale? Ha sido, de hecho, mirad ZTO lo que ha hecho, ¿eh? O sea, se ha dado la vuelta por completo en ZTO. O sea, pero por completo. Qué destrozo. 40 céntimos de stop, ¿vale? Así que pues eso es. Así que vamos a esperar. Ya, vamos sur. A esperar. Ya. Se checa. Chao, se checa. Goodbye. RUTH. SNCA. Sí. Pasa que no podía entrar. Heden. Paso. Se checa. Tal vez no me la tendría que haber quitado casi todas. Se checa.
¿Qué va? Está fuerte. Estoy viendo ENPH, el punto 60, es justo por debajo del VWAP, ¿vale? 60 está bastante bien, lo más que el stop es altísimo. ¿LK? Ayer volvió a abrir LK. Mira, Pablo, 240, la puedes operar. El 240 de LK es muy interesante. Pero yo paso stop 5 céntimos. ¿Eh? Paso de operar eso, chaval. Paso de operar eso. Pero no tiene 5 céntimos. ¡Stop! Ahí no tengo short. Claro, bajo más del 10%. Ah, tío, paso. Sur funcionando, por decirlo de alguna forma. Bueno, LK 2.40 es un buen short. Gustó 5 céntimos, pero no tengo short. Surf, voy a poner el stop. Me cogió fatal, pero me cogió y en el límite. ENPH, break del 60, precio 54. Stop, pues eso, 40 céntimos. 40 céntimos de stop. Tenemos que ir a por mínimo de la sesión, ¿vale? Rost. Tenemos que ir a por mínimo de la sesión, ENPH, break del 60, ahí está el 30, mínimo 59.51, ¿vale? Bueno, mínimo de la sesión no, tenemos que ir a romper el entero, ¿vale? Bueno, quizás me podría ajustar el stop un poquito antes, a break even, si llegamos al entero, sería cuestión de ajustar el stop ahí, bueno, realmente en 60.10 lo podía ajustar. Abre un split de 8, de 10, es una puta locura, 60.34, tenemos que llegar a 60.00 para poder ajustar el stop y hacer la gestión de la operación, si es que va a nuestro favor, ¿vale? Al spy ya esta se la sopla totalmente, así que ahí está, 60.27, 60.14, ahí surf. Va a atacar el entero ENPH, va a atacar el entero, precio de entrada 60.54, ojo, cuidado, que igualamos, vamos a ver, 60, precio de entrada 60.54. Tengo 100 sares, me va a costar mucho gestionar esto, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Voy a intentar estirar la posición y proteger, ese 54 está muy cerca, tiene que romper el entero para mover el stop a 54, ¿vale? Tenemos que romper el entero, trader, si no esto no va a tener sentido. Lo que sí podemos hacer es mover el stop quizás a 60.83, más o menos, yo creo que sí. Podemos moverlo a 60.83 y reducimos el riesgo a la mitad, ¿vale? Eso sí lo podemos hacer. 60.83, stop, 100, ¿vale? Lo movemos a 60.83, me parece interesante, reducimos el riesgo a la mitad, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver lo que es capaz de hacer ENPH. Estamos gestionando la posición, ¿vale? El objetivo es estirarla al máximo, como sabéis. Vamos allá, 60.16. 60.12, 60.11, 13, vamos a ver, a por el entero. Vamos a por ese entero de ENPH. 60.20, 15, 14, mínimo 59, 51, ¿vale? Vamos allá, 60.15, 16, tercera vela, todavía tiene recorrido y tiene potencial, ¿eh? Tiene potencial, el S1 lo tenemos en 59, 91. Bueno, ojo, cuidado, que igual tampoco tiene tanto potencial. Tiene que romper el S1 en diario, sí tiene caída libre, tío. Pero en 15 minutos, ahí está el S1 para romperlo. Vamos a ver. Vamos a por el entero, traders. Ahí está el SPY. Quizás si el SPY corrigiera un poco nos ayudaría. 60.00, vamos ENPH. 60.00, 60.05, ahí está el 0.5. El 0.5 tiene que romperlo. Hay presión en 0.5, ahí está 0.5. 188 de presión. Ahí está rompiendo el 0.5, ahí está rompiendo el 60. Pero sin continuidad. Ojo, cuidado. ¡Uy! Que rompe el 60, 98, 94, ojo, cuidado, ahí, sin continuidad, uy, que no tiene continuidad, vamos allá, rómpelo, sigue, 90, 80, todavía te queda mucho por bajar, hay 731 personas mirando, 95, 90, tiene que romper el 90 para irse al 80, pero esta no quiere, Dios mío, no quiere, ¿por qué no quiere? Rompe, sigue. 60.54, precio, stop, precio de entrada, 60.54, la vamos a estirar un poco más. Vamos allá, rompe, sigue, tienes que seguir, Dios mío, no te vayas arriba ahora, hombre, por favor. No te vayas arriba. Stop, precio de entrada, 60.54. Protegemos la operación a break-even, estamos en cero, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser estirarla al máximo. ¿Dónde 60, entraste? Perdón. 60.54. Ah, muy abajo.
¿Qué estamos buscando? ¿Que rompa el 60, pichín? ¿Que te vaya mínimo del día? Bueno, llegar al entero, para llegar a break-even, por lo menos. Esta es una nueva gestión de la jugada. No me voy a quitar un parcial porque nada más que tengo 100 sares, entonces voy a intentar estirarla. Ahora lo que he hecho ha sido proteger a break-even, por lo tanto, si me saca la posición, me va a sacar en cero. Pierdo las comisiones y ya está, ¿vale? Digamos que no me importa, lo asumo y listo, ¿vale? AVTR. ¿Qué opinas del EK? El EK dijimos que el short era 0.40, 2.40, ¿vale? 5 céntimos de stop, no esperes un dólar. Aparte, la acción vale. La acción vale $2, ¿vale? Entonces, espera 7, 8, 10 céntimos. Ya checa, ahora fue. ¿Cuánto me sacó, tija de puta? Terrible la pérdida de esa checa. Desgraciada, inmunda. Qué bárbaro. Me sacó mucho esa chica. 50, mucho es casi Dani, el doble. Dani, H-U-H-U-Y-A. Dani, H-U-Y-A. 17.50, ojo. Ah, huya. Huya, sí. Extendidita, pero hay un iceberg ahí. Sí, bueno, ya. Lo quebró como nada. Ya. Esperaba que sea más fuerte la iceberg. Quebró como nada. No me dio tiempo, no me dio tiempo. Bueno, no sé si mejor, pero no me dio tiempo a prepararla ahora. Mejor, porque no me gustan esos quiebres rápidos. Bueno, ahora va un dólar la acción y no voy a decir mejor. ¿Pero qué hija de puta es a checar? Me arrimó el bochín. Ecom. Pejun hoy no hizo ninguno. ¿No viste el gráfico hacer de PHUN? ¿De PHUN? Sí, nada, bueno, tenés que ver el ayer. En el recap lo mostraba el gráfico. Era una escalerita. No. Abría jalda. Y formó una escalera perfecta. Pero si no lo vieron, vean el recap de ayer. Está en el canal, es el video que hicimos ayer en vivo y en directo. Ahí está. Véanlo porque NPH, buscando mínimo de la sesión. Ojo, cuidado, 59.84. Ahí está, rompiendo nuevo el entero. Vamos allá. El murciano va por ese dólar de nuevo. 58.57. Ahí el stop lo vamos a marcar en 60.27. Yo creo que el stop claro en 60.27 NPH. 60.27. Ya vamos a empezar a mover el stop porque si no esto, 60.27... O quizás no, siga. LK en 30, para que ellos no lo vean, que están dentro. Tome LK, varias me dicen que tomaron LK. El 2.30 es un lote enorme. Así que tomen ganancias en 2.32, 2.33 y ajusten stop a break-even. Total, ya están mucho más del 1.1, ¿vale? Ok. El 2.30 es enorme. Bueno, a quitarme. Vale, ojo. Me acabo de quitar ENPH. Bien, la he cerrado entera. No puedo gestionar esto como me gustaría. ¿NPH? Sí, he entrado con 100 sales, ¿vale? Le hemos sacado 46 céntimos a la operación. La he cerrado ya y os voy a decir por qué. Me he saltado mi regla en cuanto a la gestión, porque debería haberla dejado correr hasta el 60.54, que es mi break-even, pero ha vuelto a romper el entero y no lo ha roto con fuerza, ¿vale? Y me temo que va a hacer un pullback. Ese es el motivo por el que he decidido cerrar NPH. Y de esta forma igualamos la sesión, ¿vale? Me preocupa que llegue a mi break-even porque no ha sido capaz de hacer un movimiento explosivo al romper de nuevo el entero, ¿vale? Esa es mi decisión. ¿Sabes qué? Y ahí me quedo. ¿Qué? Está perfecto. Sabes que hay una ley que es básica. Si dudas, no entres. Si te está adentro, comienzas a dudar, pues salte de la operación, ¿sale? Porque hay algo que se está activando en tu cabeza que capaz que no te das cuenta qué es. Capaz que no lo estás viendo qué es. Pero hay algo que se está activando y te está diciendo, eso lo viste antes, saca, salí. Sí. Sí. Eso es el subconsciente que te está hablando de todo lo que aprendiste. O sea, durante tiempo, capaz que meses o años, venimos aprendiendo cosas. Y obviamente no nos vamos a acordar de todo. Pero el subconsciente sí se acuerda. Entonces cuando pasan estas cosas como NPH, se activa y te dice, ¿sabes? Quítate. Y ahora la acción baja $2. Y ahora baja $2. Pero bueno, es que lo ha roto dos veces, no ha sido capaz. Bueno, ahora sí va a tope, ¿eh?
Vale, sí, bueno, más allá pues, de lo que haga ahora, no importa lo que haga sí, ahora. Sí, bueno, está igual, da igual. No, 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 está bien gestionada, ¿vale? Mi stop era break-even, 60.54, ¿vale? Iba por el dólar, bueno, le hemos sacado 46 céntimos, yo creo que está bastante bien la operación, con 100 sales. Ya os digo que es que no la puedo gestionar de otra forma, porque con 100 sales no la voy a gestionar de otra forma, me la voy a quitar entera y ya está, ¿vale? Así que ahí está la operación. Dani, te dejo solo unos minutos, dejo tu pantalla, ¿vale, Dani? Dale mi pantalla, por favor. Sí. Sí, no puedo... Ya está. Vale. ¿Sí? Bien, están viendo mi pantalla y lo que ven en pantalla es Surf, una acción que tomé acá, bueno, en realidad en 40 y pico, que quedó HAD, que tomé ganancias y que volví a tomar acá y que me estoy quitando en 5.05. Bueno, acabo de tomar ganancias en 5.05 y ahora lo que estoy haciendo es ajustar stop a break-even. 4.83 es mi precio promedio de entrada, pero el stop no es 83. Sí, bueno, es 4.80. Él es el stop, quedan 300 acciones. Y no fue, ¿vale? No fue. Quedó bien. Es la acción más positiva del día. Ahora les voy a mostrar qué pasó con 4.80 stop. Sí, 4.80, ahí está. Ey, ¿qué pasa? ¿Por qué no me pone el stop? Ey, ¿qué pasa? ¿Por qué no me pone el stop? Ahí está. Una vez que puse el stop, y ahora sí. Esta acción me sacó muchísimo. Sacó muchísimo. Me sacó el número, el doble del riesgo por operación. Casi el doble del riesgo por operación me sacó. Es CHK. Tomé aquí, súper extendida, re mal. Vale, pero es CHK y más o menos la vengo siguiendo siempre. Me terminó tomando pérdidas en 85 de 2 tercios, de 400 acciones. Y el resto lo ajusté a .60. Y bueno, aquí en esta vela me terminó sacando el .60 al resto de la operación. Cosas que pasan, son... Es una pérdida grande para lo que vengo teniendo por día. Por ejemplo, para que se den una idea, ATHE, está mirando cuánto me el neto, ATHE, que fue la otra negativa mía, ¿sí? Esta acción me sacó, que fue la primera que hice al principio, apenas abrió el mercado. ATHE, miren, los voy a poner en pantalla, total, no pasa nada, pongo en pantalla y se den una idea, acá está. Esta es severo, ATHE. Estas son el largo en 1.26 y la salida en 1.12, ¿sí? Y esta me sacó más o menos $80. Mientras que CHK me sacó más del doble de lo que me sacó. Bueno, Surf 4.51 en nuevo halted. Aún estoy dentro con 300 acciones. Esta es Surf. ¿Ven? Esta es Surf, por las dudas. Me quedó el promedio en 4.83, lo pueden ver aquí. Bueno, me quedó un poquito de acciones, pero es tercer halt. Me dirán, ¿por qué no agregué aquí en 5.51? Viendo que la acción iba a quedar halt, y fíjense que quedó halt, esto no es diario del lunes ni nada por el estilo, esto es lo que veía que iba a pasar, porque es tercero. Uno agrego, dos agrego, tercero no lo tomo, ¿vale? Tercer halt no tomo. Y me podrán decir, hey, Pejun, ayer lo que hiciste en cuarto halt, vale, sí, pero Pejun, ayer nunca había visto una gráfica de ese estilo. Si no saben a lo que me refiero con una gráfica de ese estilo, vayan al directo que grabamos ayer del recap del día, que fue muy gracioso. Y bueno, este es lo que le quería mostrar de CHK. No saquen cuentas, ¿sí? Porque después yo elimino los comentarios donde ustedes sacan cuenta de cuánto gané o perdí, ¿vale? Por favor, no saquen cuentas, si no es para sacar cuenta. CHK, 1500, 15.15, entradas largo. 4.85, lo que les decía, me quité dos tercios. Y el último tercio, 4.60, me terminó sacando el 58, ¿vale? Eso no, me dolió muchísimo, ¿vale? Es una acción que me dolió bastante, ¿vale? Solo para que lo vean que cuando nosotros decimos que, cuando yo digo que entro, entro. Cuando digo que salgo, salgo, ¿vale? Y en ese caso es así. ¿Qué va? Y ahora estoy en Surf, recuperando el día. Recuperando el día en Surf. Debo decirle que hice un pre-market en... Ay, espera. Mira, hice un pre-market. Dos acciones en pre-market. A ver, ¿dónde está CLSK? Una era esta, CLSK. Para, lo escribí mal.
Que me las terminé quitando prácticamente en cero, o sea, un céntimo de pérdida, porque no fue. Tomé el iceberg en 3.00, fue un iceberg en 3.00, no fue, me la quité en 2.99, o sea, prácticamente nula. Y la otra operación de pre-market fue SONM, esta sí fue muy buena. Esta fue muy buena. Como pueden ver, tomé en 1.20 y en 1.29 y me quité en 1.44, en 1.54 y stop 1.35. Esas fueron las dos operaciones en pre-market. No sé, la muestro. No me leíste y era buena. Mira GPS, pero yo GPS la conozco muy bien y esa no es una acción que yo haga. Ese es mi problema. Pero fue muy bien. Bueno, fue muy bien, felicitaciones. Pero no es una small caps. Unos 10.000 al día. ¿Qué dice Robert? Dani, ¿cuánto tiene de rentabilidad? En días malos, 10.000, 10.500, días muy malos. Si no, poco más. No, no importa, nada, nada, es broma, es broma. No, no, no llego, no llego ni al 10% de eso. No, vale. Es broma, es broma. A ver qué hace Surf, a ver si abre en algún momento. Les recuerdo que ayer hicimos un directo de un recap y si ustedes ingresan y dejen un comentario en ese, el Surf no se está moviendo porque está en halted. Dejen un comentario en ese video y mañana vamos a sortear 10 sorteos muy buenos. Checa Surf, no se está moviendo, está halt, está pausada, ¿vale? Esto es una discusión que tuvimos el otro día con uno de los chicos que me decía, ¿cómo vas a tomar? ¿No ves que la acción no se mueve? No, 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 que está pausada, está pausa, no se mueve. No se mueve porque tiene que volver a abrir. Abre, en las anteriores abrió en 5 minutos, así que vamos a esperar el minuto 15, el minuto 5, digo. Volví. Hola. Estás dentro de Surf, por lo que veo, ¿no, Dani? Sí. Muy bien. Y además has recuperado el día, ¿no? Por lo que veo. Estoy en 0, más 11, me figura. Y dentro Bien. de Surf, ¿qué me puede dar? Pues Pero si enhorabuena. HK me sacó, ¿eh? Si HK me sacó. Le Enhorabuena. decía, le comentaba recién que ATH. Ay, se me fue el nombre de la acción otra vez. Que la primera acción que hicimos en el día, ATHE, que la mostré justo estaba, pusiste el directo. Me sacó menos de la mitad de lo que me sacó CHK. Para que vean la volatilidad que tiene CHK por ahí, ¿no? Es una acción de mucho riesgo, ¿vale? Bueno, pues Y con la misma cantidad. pues estamos en cero los dos. Yo también estoy en $5, o sea que Sí, pero esta acción es como que está así, cuando abra, capaz que le saco un poquito. sí. Bueno, tú estás dentro de una. Ojalá que ahora abren 4 y me revienta la Bueno, tomate, pero yo ojalá que abran 6, ¿no? me saqué NPH y contento. Me la saqué aquí, ¿vale? En 74. Sí, vi NPH, la estaba mirando. Así que bueno, bien, satisfecho. Estamos en cero, así que volvemos a empezar. Traders. Bueno, el SPY, ¿cómo va? Qué locura el SPY, tío. Es Vale. brutal. Vamos a tomar ganancias. Surf que abrió. Ahí está el 50 de Surf. Y me voy a tomar ganancias. Ganancias en Surf porque puede quedar hold bajista. Así que tomen ganancias. Qué locura, tío. Joder, madre mía. La tengo en pantalla, ¿eh? Sur. Ganancias en Surf. Sea, no sé cómo puedes operar eso, tío. De la misma forma que puedes operar otra cosa. Simplemente estás frente a la acción. Y me quedaré ahí 100 acciones que estoy viendo que hacer. Qué locura, tío. Porque es 4.73 halt, así que voy a quitármelas al quiebre de 5.00. Son 100 acciones, igual tampoco es que voy a fundir. Bueno, yo estoy dando un repaso a las acciones perdedoras del Nasdaq. Hostia, la plataforma, tío. Joder, qué No, y yo locura. tengo problemas con los stops. Tengo problemas con los stops. Para que vean que todas las plataformas tienen problemas, ¿eh? De hecho, cuando pagas $200 en la plataforma, te enoja un poco más también. Disculpad, tengo que Ahí reiniciar está. la Stop plataforma. 500. LK, ¿qué onda? LK. Wow, LK, mira Pablo LK. Felicitaciones a lo que le hicieron, ¿no? Todo lo que le hicieron, porque
Uno puede decir, ah, pero fue 12 céntimos, sí, pero tenías 5 de stop. Te podías cargar acciones ahí. Fuera surfe, aquí, aquí todo. Chavo, stop. Una acción queda pausada porque, bueno, hay muchos motivos, pero yo busco el spike de precio y volumen, ¿vale? Cuando haces spike de precio y volumen, cuando haces rally de precio y volumen, es lo que busco yo. 10.78 es tercer halt de LMPX. Esa no la voy a tomar. ¿Y el recap de hoy va a ser live? No, el recap de hoy no va a ser live. Vamos a hacer un live uno o dos por semana, ¿no? Porque ocupan mucho tiempo, porque nosotros no podemos. No es un recap de, agarramos y. Como hace Pablo también, que Pablo se pone a hacer el video en vivo, a explicar la plataforma, qué sé yo, y no es simplemente explica la plataforma, empiezan a hacer preguntas y se hacen larguísimos los videos. De hecho, ayer estuviste como una hora y media más, ¿no? Por Sí, ahí. una hora y media, sí, Sí, más o mucho. menos. Yo vi un ratito, no vi todo el video porque Estoy viendo justamente es un BS. horario por ahí complicado. Estoy viendo BSX. Tiene un ranquito que no está mal. Podría romper el 20, ¿eh? Un stop de 20 céntimos. Estoy viendo BSX. S20 de BSX me gusta. Esperando un movimiento bajista. Me gusta S20 de BSX, ¿eh? PSX 20, realmente la entrada es 21, ¿vale? El stop lo tenemos en 40, 20 céntimos, así que tenemos que ir a buscar el mínimo de la sesión, está claro, ¿vale? Malmota. No, agarré la libretita, Pablo, para porque tengo que hacer un video de volumen. Y dando la vuelta a la página decía marmota. Ahí está el SPY, va a tocar su media de 200. Ahí va BSX. Entra un poquito de volumen en BSX. Estoy esperando el break del 20 en BSX. Me gusta ese 20. Y el stop, pues son máximo 20 céntimos también, ¿vale? Debería reaccionar un poquito mejor BSX al movimiento bajista del SPY. Ojo, cuidado. Parece que no. LF. Che, BLX me gusta. BSX, perdón, me gusta. No tiene mala pinta, tío. Ah. Está El aguantando tema. bien. Sí, ¿dónde está el precio? ¿21? Un ¿22? 21. ¿23? No, es que no te va a tomar. Si quiebra 25, ese iceberg. Es que si quiebra 25, a vos te puedes tomar, pero a mí no me va a tomar seguro. El precio, O sea, yo tengo que entrar. había presión en 21. No, en 25 hay un iceberg enorme. Ah, sí. Bueno, mi precio de entrada es break de 20, ¿eh? Eso también te lo digo. Sí, pero no te va a tomar. Bueno, capaz que sí, pero a mí no me va a tomar seguro. Menos con 2, 3 límites. M shows, la voy a seguir. Voy a tomar desde 25 al próximo entrada de volumen vendedor en iceberg. Y BBI también está debilitada. BBI está debilitada. Lo que pasa es que ya está. M-Shows. Vamos a ver qué es capaz de darme. Está súper interesante BSX. Sí, ¿verdad, Cada vez que tío? estrecha me gusta más incluso. Bueno, El mercado también. está haciendo mínimos ascendentes. Pero no Pero sé, dos tío. minutos.
Mira, el 23 es un precio de equilibrio, de inflexión. Si quiebra 23, el 20 no te toma ni en pedo. Así que ahí va a estar mi entrada. El tema es que si quiebra 25, no sé si me va a tomar 23. Epa. A ver. Epa, 15 y 18. No, voy a pasar en este caso. ¿De qué? ¿Debe seguir? ¿Pero de qué? ¿De BSX? Porque ha visto algo en 18, en No, no, 15. no, 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 en EPA, en EPA. Uy, ahí está, quebró 23. Sí, ahora va por el 20, pero va a encontrar el spy. Estoy dentro, ¿eh? Punto 19, stop 20 céntimos. Ni una. A ver si me toma 20. Pasa que la entrada era 23, 25. Vale. Me sigo. Dentro. Bueno, acabo de fijar el stop. 20 céntimos. Es que Sí, estoy ahora meando. necesita el spy, tío. Si no viene el spy, está entrando volumen, está entrando ahí mandanga. Pero, Pensé que tío. rebotaba en el precio del cierre el día anterior en el spy, pero parece que no. Trading e inversión. Muy mala entrada. Multiplica velas alcistas. La multiplico. Una por dos, dos, por dos, cuatro, por dos, ocho, por dos, 16. Bueno, ya, una vez que, tío. Nada, vale, come on. Ojalá que baje $1 la acción, solamente para Sí, decirle. tío. Pero No sea tan pelotudo, hermano. Ojalá, ojalá. esto ha pasado, ha pasado muchas veces, ¿vale? O sea, no, no digamos lo de mala entrada. Vamos a ver, vamos a respetarnos un poco, traders. Sí. Claro, sí, tío. ¿Cómo vas a decir muy mala entrada una vez que el tipo está dentro en una cuenta real? Esto no es delay, hermano. Sí, Decilo cuando tío. está en demo. En demo dice, che, fíjate que está mal. Pero en real, o sea, le estás deseando, casi que te estoy diciendo, le estás deseando que pierda. No Sí, seas tío. tan, tan mala onda y tan mal Va, llevado. va, hacete amigo, trading. Hacete amigo, tío, porque, joder, no, no me digas eso que me hundes. Yo, esta sigue mis criterios, me parecía buena entrada. Claro. Necesitamos del spy, ¿vale? Ya está. Pero tampoco digas que es una mierda de entrada, tío, porque tampoco Claro. es tan mala, tío, yo qué sé. Ahí va, Dani, mínimo de la sesión, 35.08, Daniel. Estamos en 35.13. Estamos en cuarta vela, casi, casi. Bueno, está bien, todavía tiene recorrido, ¿eh? Este tiene recorrido para llegar al entero, Daniel. Así que si llega al Sí, yo entero. voy a tomar ganancias antes. El 0,3 no me gusta para nada, entonces el 0,5 voy a tomar ganancias. Sí, Al menos bueno, dos tercios. yo no puedo tomar ganancias hasta que rompa el entero. O hasta que llegue al entero me podría quitar. Pero si llega al entero, lo que sí voy a hacer va a ser ajustar mi stop a precio de entrada. Eso seguro. 19. Bueno, no. Sí, no, no, tuve una acción de $35 que baja uno, pero lo dije en forma de perspectiva nada más. El stop lo tengo en 40, son 20 céntimos. Ahí está el 13, 14, 13, 14. Tiene que romper el 10, Daniel. Tiene que romper el 10, mínimo 35, 0,8. Tiene que romper. Si rompe el 10, se va a buscar mínimo de la sesión, ¿vale? Bueno, vamos a comernos el pullback, yo creo. El spy, a ver si ayudará un poquito. Oh, qué bien LK. Dijimos, no le pidamos mucho LK. 40 céntimos. Con 5 de stop. Ya Qué ves, tío. bárbaro. Qué bien lo que le hicieron. Felicitaciones. Y los que no, como yo, qué estúpidos. La vimos, la analizamos y no la hicimos. ACB. ¿ACB, Pablo? Esta Pasa que está un poco extendida. la hice ayer, tío. Lo que pasa es que esta está más loca también que una Sí. puta cabra. Sí. Es una shill cualquiera, ¿eh? Felicitaciones, Iván. Sobre tu objetivo diario, felicitaciones, ¿eh? Ignacio, que ya está reaccionalizado, no sé cómo se le diría. Reaccionista. Ya, o se olvidó de lo futuro, todo. Ya, Ignacio ya se pasó al lado oscuro. Wow, Rafael, felicitaciones. Objetivo por 4. Buah, tío. Felicitaciones, ¿eh? En serio, Ah, felicitaciones, ¿eh? no, no, pero dice que es negativo.
Hostia. Dice, pero entonces no es tu objetivo, es tu riesgo. ¿Cómo el negativo? No, eso es tu riesgo entonces por 4. Y no, riesgo por 4, no, el riesgo tiene que ser por 1. Y te dejas el día. Ahora necesitarás cuántos días consecutivos de sumar tu máximo objetivo para poder recuperarlo. Siempre respeten su riesgo diario. Si es 5, 5. Si es 10, 10. Vale, que lo vas a aprender de esa forma y no lo vas a aprender de otra forma. Voy a poner en... dice, voy a poner LK en mi ejemplo de mi curso por $5,000. Daniel Pablo Martínez tirado. Es todo, todo el nombre larguísimo ese que tiene. Qué desgraciado que... ¡Ey! ¡Surf! ¡Surf! 6-10. ¡Está en 6! ¡Surf! ¡Miren Surf! ¡Está en $6! ¡6.10! ¡Miren Surf! Ya te saliste de ahí, ¿no? ¿O qué? Sí, ya te fuera. mRNA bonita también, ¿eh? mRNA está bonita, debilitada, pero ya sabéis que es mRNA, que es una puta locura, ¿eh? Así que, cuidado. Sí, Moderna. Moderna que está que saco la vacuna, que no la saco, que dijo que, ¿cómo es que dijo? La prueba en humanos, bla, 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 fue muy buena, qué sé yo, y al otro día salí a decir, ey, ey, que falta muchísimo todavía, ¿eh? No se desesperen. Y me voy a quitar BSX en unos instantes. Wow, C53, Surf. Miren el. Oh. Bueno, me va a sacar el stock de BSX, joder. Sí, a mí también. Chaupi, chaupi, corazón. 66 pavos. Vale, venga, tío. Vamos bien. Pues nada. No te quejes, me saco más. Chaupi, chaupi. Ay, quedó halted surf otra vez. Terrible esa acción. Ino también tenía su vacuna. Todo el mundo tiene su vacuna hoy, ¿eh? Yo creo que también voy a fundar mi empresa y voy a decir, tengo la vacuna. Bueno, acá cayó uno, un médico muy prestigioso a nivel nacional de las figuras. De la figura de los de todos que decía tener la vacuna contra el coronavirus y lo vendía. Médico muy reconocido a nivel mundial incluso. El tipo vendía la vacuna. Después cayó uno también que era un pastor que vendía agua bendita para curarse del coronavirus. ¡Qué hijo de mundo! Ha sacado $1 a RCL y contando, RCL va positivo, ¿no? Pues me alegro, tío. Enhorabuena. Sí, señor. Acá dice, el mate no cura nada. Mira, Pablo, te voy a comentar una cosa. En Buenos Aires casi que ni se toma mate. Toman muy poco o nada. Toman café. Y el foco de infección de Argentina está en Buenos Aires. En el interior, donde vivimos a mate... no nos contagiamos. No tenía nada que ver, pero igual lo quería decir. Bueno, aquí en Murcia, yo vivo en Murcia y tampoco hay casos, ¿eh? Muy poquitos casos. Somos la comunidad. Acá en la ciudad donde estoy yo, llevamos más de 40 días sin casos. Pero ¿qué pasa? En Buenos Aires, en capital, hay muchísimo, que es como el centro urbano de Argentina. Bueno, esto es el mate. ¿Qué pregunta? Esto. Mira. No, en Buenos Aires no se toma mate full. Probablemente seas alguien del interior viviendo en Buenos Aires, o tu familia, o alguien has tenido del interior que vive en Buenos Aires y te inculcó. Pero el porteño no te toma mate. Te toma, sí, mate te toma, pero te toma café. Y ojo, estás hablando con alguien que tenía una cafetería, ¿vale? Tengo que hacer un video, Pablo, contando el 2018. ¿Cuál fue la peor inversión que he hecho? Eso es. Pues sí, sí, tío.
Tengo que hacer un video diciendo eso. La camiseta de Colón es moja, pero no tengo la camiseta de Colón, es una campera esto. Ayer en Argentina, este desgraciado, estoy seguro de que es uruguayo. Matías, igual te quiero. Bueno, pues yo he operado ya tres acciones. Estoy ya al límite de sobreoperar. Suelo operar tres, máximo cuatro. Veremos a ver cómo será la sesión. En negativo. Vamos a verlo. Estamos $61 abajo. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está Farid, que es de Buenos Aires. ¿A ver? Ahí está Farid, que es porteño. Le pone café. El otro que le pone azúcar. ¿Ven? 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 ¿Cómo ves MGM? AZN.50, una jugada arriesgada, 25 céntimos de MGM stop. 1600. Ahora, ¿cómo me mufó el ayer? ¿Cómo me mufó este hijo de, el ayer? Me mufó mal, Pablo. ¿Quién? Ah, porque ¿Quién? ves que siempre gana, al final nunca pierde, que siempre hace recap cuando gana, y yo, pará, hermano, hace un mes que estaba negativo, que no podía sumar, la vez que tengo una racha positiva, y hoy que, ahora que estoy negativo, me cago en la puta, me mufó como lo mejor este desgraciado. ¿Pero eso quién fue? ¿Quién fue? No sé, uno acá que ayer me empezó a matar porque todo, siempre quedaba positivo, que cómo podía ser. Venía de una racha negativa, la levanté, bajé mi gestión de capital. Lo que tuve que remarlo para quedar positivo. Vengo de una racha positiva y el tipo me empezó a bardear. Hoy como estoy, negativo. Cago en la puta. ¿Cómo me mufó? Me gusta ZN en 5 minutos también. A ver. El punto 50, justo debajo de la media de 200, un stop de 25. Abrió surf. Creo que el recap del día de hoy se llamará exceso de confianza en el trading. Me cago en surf. Qué hija de puta. Mirá cómo sube y sube y sube. Y nunca una vela negativa. Solo la vela negativa que a mí me sacó el stop. Me cago en su. ¿Qué tal net? No, no, ANSN. Necesitamos del spy, la verdad es ¿Y si que estamos excedidos de confianza, sigamos extendidos? ¿No? A ver, ANSN. La última del día. Ok. El video de hoy se llamará Exceso de confianza. Sin duda, acabo de entrar en la peor operación del día. Definitivamente acabo de entrar en la peor operación del día. Bien por mí. Y si ustedes se dirán, ¿y si entraste, por qué no te la quitas? Porque está halted. O sea que no me la puedo quitar hasta que abra. Pepe, pepe, pepe. Voy a cancelar la operación. Necesito un spy bajista. No puedo operar así. ¡Wow! 734 surf. Voy a sacar de pantalla. ¿Está dentro de surf? ¡No! Ojalá. Estoy dentro de la peor operación del día, ya te dije. ANSN, por si quieren saber cuál es. ANC, ¿no? Su error es operar sin mirar el calendario económico. ¡Buena, Fabioncho! Este debe ser un pro.
Créeme que miro el calendario económico y te puedo decir qué noticias salieron y cómo salieron, ¿sí? A las 9:45 salieron las noticias de PMI de servicios, PMI de productos. A las 9:45 salió la venta de viviendas de segunda mano. A las 14 horas habla integrante de la FOMBLA. ¿Quiere que te diga todas las noticias? No, no me vengas a correr con eso. Créeme. Wow, LK en 200. Si sabes que hay conferencia en 12, ¿por qué has operado? Y a ver, decime, ¿quién es? Te voy a hacer tres preguntas. ¿A qué hora es la conferencia? ¿Quién da la conferencia? ¿Y qué responsabilidad tiene en la FOM ese que da la conferencia? Yo te lo voy a decir y vamos a ver quién de los dos gana. A ver, veíamos que es un día de baja liquidez y volatilidad, lo decíamos en pre-market, pero ¿por qué no vamos a operar? De hecho, hasta la operación que me dijo Pablo, fucking Pablo, estaba positivo. Lo siento. Lo siento, no, no, no. Nada de lo siento. Te retrujes. Esperen que el amigo está buscando en. Está buscando en Google quiénes son los que hablan hoy de la FOM. Bueno, Uf. creo que va a ser la última operación del día. Dentro de mRNA, punto 71. Madre mía. Vamos los dos con la última, pues yo también estoy dentro de la última del día, Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque esta me ha cogido un precio horrible. ¿cuál Buah, estás? 100. La que estaba viendo, y si quieren, mírenla, es BJ. Rodrigo, no está mal BJ, ¿eh? No le veo el precio de entrada. Sí, ya sé, me va a decir, el 25 es un hermoso precio de entrada, pero no le veo el lote o algo que me indique que va a entrar liquidez al quiebre de 25, ¿vale? Pero bueno, voy a poner salida rápida de ANSN, la peor operación del día, repito. No, apenas abra. Es una droga legal, dice el otro. No, no es droga, no digas eso, que después me van a matar a mí. Matías. A ver, mRNA. ¿Qué precio tenés de mRNA? 70, tío, 70, 71. Un stop además altísimo. Ah, pero no, no es tan mal el precio. No, pero tío, es que el stop lo tengo en el, lo voy a poner en el VWAP. Y entonces tengo que ir a buscar el break de. Stop es largo entonces. Sí, el stop es largo. Bueno, ahí abrió ANSN, como dije. Si yo sé que estoy excedido de confianza, estoy tomando ganancia, ¿vale? Me estoy quitando ANSN prácticamente en cero. 32. Tomé en 26 y me quitan 32. Y el último stop, 25 de las 200 que me quedan ahí. Market 1.25. Chao. MRNA, vamos a ir a buscar el entero. Hostia puta, el entero. MRNA, vamos a ver si fuera capaz de llegar al entero. 68 mínimo, 67.5. MRNA, 68.26, 29, 30. Ahí está con el SPY reaccionando. Más que el SPY entra volumen. Ahí está MRNA. Tiene que romper el 20. Si rompe el 20, se va por el entero. Ojo, cuidado. Entonces me pondría el stop a precio de entrada. 68.71. Paulino tiene razón, siempre la penúltima operación, no la última. 68-71 a punto de a ver si fuera capaz de romper el 20. Ahí está el SPY. El SPY se viene. MRNA se ha mostrado cierta debilidad con ese SPY. A ver si ahí va el SPY rompiendo el precio de cierre del día de ayer. Ahí va MRNA. Tiene que romper el 20 para irse a buscar el 68.
e ir a atacar el mínimo de la sesión en 67.5. Es que estamos ya en la cuarta vela, todavía tiene recorrido, ahí va el 40 mRNA, abre un split de 2, de 3, de 2, de 3, 40, vamos a ver si es capaz con este spy. ¡Wow! Si no es capaz de hacer esto mRNA con este spy, si no se viene abajo, mal rollo, ¿eh? Así que 36, 37, ojo, cuidado con mRNA. Ahí va el spy, se viene, Daniel, el spy se viene... mRNA no es capaz de reaccionar, 39, 40, 39, 40, 39, 40, me la tengo que quitar, no es capaz de reaccionar, 38, 33, ahí va por el 30, tiene que romper el 20, 38, 39, el spy se viene, mRNA no, ojo, cuidado, uy, 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 35, 30, ahí está, 35, 30, ahí está, el spy se viene, 34, 25, ahí está, vamos a por el 20, mRNA, vamos, 30, mRNA, 20, 20, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 30, 26, 25, 30, 20, ahí está el 20, 68, 10, sí señor, vamos a por el entero, ahí está por el entero mRNA, protegiendo a precio de entrada, bien, ya tenemos la esto en break-even, protegida break-even, vamos allá. Ahí está el spy, sí señor, vamos a romper el 68.00, ojo, cuidado, protegida break-even mRNA. Ahora tenemos que conseguir que rompa el entero. Ahí está el spy. Hostia, Dani, el spy, tío. El spy, Daniel, el spy. mRNA tiene que romper el 68. Vamos a por el... ¡Ay, oh! Lo rompió, con cuidado, 68, mínimo. 67.5, Dios, el spy, cómo está empujando a mRNA. Vamos, mRNA, sigue para abajo, sigue, sigue. ¡Ay, quiere hacer un pullback! ¡Uy, uy, uy! Que está esperando hacer un pullback. ¡Uy, que me va a pillar! ¡Uy, qué perra! ¡Uy, uy, uy! 67.50, mínimo de la sesión. mRNA, vamos allá. 90, 97, 90, 93. ¡Uy, uy, uy! mRNA, split de 4. Dios santo, qué puta locura. Ahí está el 90, lo quiere romper de nuevo. El 90 no puede. Ahí está el spy, se viene 94, mRNA, sigue, sigue, 94. ¡Ay, ay, ay! Se va a dar la vuelta. ¡Uy, uy, uy! ¡Que me pilla, que me pilla, que me pilla! ¡Uy, que me pilla, uy, que me pilla, uy, que me pilla! ¡Uy, uy, uy! El spy, pullback. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! mRNA, estoy a punto de irme. ¡Ay, ay, ay! 90, 90, 90, 80, 90, 90, 80, 88, 85, 80. El murciano lo vuelve a hacer. 80, 80, va a romper el 80, va a buscar el mínimo de la sesión. ¡Ahí va, sí, señor! ¡Ahí está por el dólar el murciano! ¡Me cago en la puta! ¡Qué grande es el murciano! ¡77! ¡56! ¡Un dólar de operación en mRNA! ¡El murciano es un puto crack! ¡Sí, señor! ¡Sesión recuperada! ¡Me cago en la leche! ¡Qué pedazo de operación, Daniel! ¡Joder! Y sigue, mínimo en la sesión. ¡Joder, a tomar por culo con 100, Saren! ¡Me cago en la puta! ¡A tomar mierda! ¡Me voy! ¿Dónde mierda estás? Bien, te sirvió, quedaste positivo, supuestamente, seguramente. ¿O no? No. Se fue a la mierda. Y se fue. Bueno, a ver, voy a abrir YouTube, que lo tengo cerrado. A ver, a ver. A ver, a ver. Esperen que abra YouTube. Y si no me equivoco, tiene que haber quedado apenas positivo, pero bueno, bien, bien, bien. Buena gestión, porque lo que estoy viendo es que las pérdidas no son tan grandes. Van a ser con las ganancias, así que está bien, muy bien. Quedó positivo. En mi caso, no, estoy negativo, ¿vale? ¿Por qué tanto énfasis? Es así, no se preocupen, es así, Pablo, es así. Ahora va a venir... ahora va a venir y va a poner el torito. Yo no sé por qué te cuesta... Uf, dejar correr las ganancias es difícil, ¿eh? Vale. Es difícil porque tenés... eso cuando dejas, cuando no querés dejar correr las ganancias, se llama miedo. El miedo a que se te dé vuelta. ¿Recuperaste con surf? Yo estoy fuera de surf. Mira, ya te digo. No está mi pantalla, ¿no? Hijo, no dejó mi pantalla, pues. Bueno, mira. La última parte de surf me la sacó en 5.00. La acción está en 7. Vale. Hace muchos me salí, ¿eh? Estoy negativo, estoy negativo. No mucho, 50 y pico, pero sí. mRNA no es fácil, realmente mRNA no es fácil. Ahora, si mRNA rompe 50, tal vez se le haya sacado un poquito antes, pero, o sea, ajustar esto para 68 y esperar que rompa 50, porque tiene mucho potencial si rompe 68. Lo que pasa es que el spy ahora tiene que ir a corregir algo de esa caída. Oh, ahora cuando venga le va a meter el power del torito, sí, olvídate. No, sí, recuperé mucho en surf, pero vale.
También perdí mucho, así que. La ley del trading. Me cagó el día, CHK, me cagó el día. Me cagó el día no solamente en el neto, sino en la psicología. Me cagó el día. Les recuerdo que hay un video, el recap del día de ayer. Dejen un comentario ahí, dejen un comentario en el recap del día de ayer, porque mañana vamos a hacer un sorteo de 10 accesos a las clases grabadas, ¿sí? De las estrategias de José Antoine y mía, más gestión de capital. Y vamos a sortear también, esos mismos que ganen, van a ganar un acceso al miércoles que viene a una sala privada conmigo, ¿vale? Donde vamos a hacer pre-market y donde vamos a operar y demás, ¿vale? Así que dejes un comentario en ese vídeo, en el vídeo del recap. Deje en el comentario. Hay que hacer. No, olvídate, cuando venga lo hago enojar. Pero que sí, eso es obvio. Pero yo no diga nada. Volví. Madre mía, tío. mRNA. Volvió. ¿Qué? Sí, la verdad que más gestionada, porque Ya, tío, pero es que iba con fíjate que tendrían César. que haber ajustado stop y dejar correr. No, no, más gestionada. Pues, la verdad es que. No, Es que, mentira, tío. mentira, estoy cagando. Pero escucha, tío, es Bueno, que. si la ves así, diría, sí, pero. Le saqué $1, tío, y era suficiente. Es que, tío, confío en Sales. Pero es Sí, te cierto estoy cagando. que. Pero, tío, va a romper el 67. Mira el SPY, Daniel, tío. El Yo creo que. 50, el 67-50 era de recién bastante interesante. Pero va, que va. Qué pasada, tío, de operación. Madre de Dios. Guarda, como viene el día, recuperar y quedar ahí, está bien. Huya también está. Más que Huya está haciendo un cutter rango al 17.00 con un stop de 10 céntimos. Lo que pasa es que no está reaccionando a la caída del SPY y no es buena cosa. El SPY se viene, Daniel. Yo creo que la fiesta va a empezar ahora, ¿eh? El SPY se viene, tío. Ya creo que está cogiendo una dirección clara. No sé ni cómo estoy, tío. Estoy en positivo de no sé cuánto estoy. 39 pavos con 8 tickets, que son $12 en comisiones. Así que estamos en positivo. ¿Qué sesión más difícil? Ya, para mí Sí, esto. yo ya he terminado, sí, de hecho tendría que haber terminado antes, pero sobreoperé. Sobreoperé totalmente. Yo tengo que decir que también he sobreoperado porque suelo operar 3, bueno, estoy al límite, 3, 4 y bueno. Ahí está. Hoy va a ser un recap complicado, así que voy a elegir dos o tres operaciones nada más para hacer el recap y no más que eso, porque tengo siete trades realizados, siete acciones diferentes y en algunas acciones le he hecho más de un trade consecutivo. Pero sin duda un exceso de confianza de mi parte. Vengo de 10 consecutivos positivos, ayer fue muy bueno. Incluso en el pre-market estaba muy bien. Bueno. Acabo de abrir el video del recap de ayer, Pablo. Si querés, abrilo. Epa, epa. Vamos a ver quién tiene más comentarios. ¿Quieres que hagamos el sorteo, Dani? ¿Lo hacemos ahora o qué? No, el sorteo ese de mañana. No es ¿Es hoy. mañana? Vale. Bueno, por cierto, Sí, es Dani, mañana. os lo digo a todos, mañana es mi cumpleaños. Oh, ¿en serio? Sí, tío. A ver, ¿cuántos Qué lindo, en añitos? cuarentena. ¿Cuántos añitos cumplo mañana? A ver quién lo acierta. ¿Pero qué? ¿Vas a estar en el directo o no vas a estar en el directo? Sí, voy a estar. Y si estás en cuarentena, lo mejor que puedes estar es estar en el directo. Por lo menos te van a saludar más acá que en tu casa, ¿no? ¡Ya, qué cabrones! 50. ¡Qué Algunos cabrones, se ponen tío! al carajo, ¿eh? Algunos. Celso 84. dice 58. Vete a cagar, hombre. Sí, hay un par que se fueron a la mierda. Sí, bueno. Vale. Pues tengo que deciros que mañana cumplo
42 primaveras, ¿vale? Así que 42 primaveras. Qué feo cuando te dicen una edad mayor a lo que cumplí. Porque eso quiere decir que te ha hecho mierda. Por ahí si te dicen cumplís 30, bueno, quiere decir que estás bien. No, cumplo 50. Bueno, quiere decir que estás bien, te ves más joven. Ahora, cuando te dicen 50 y cumplís 42, estás hecho mierda, hermano. Es jodido, sí, es jodido. Sí. La verdad es que es jodido. Cumplo 42 tacos y tengo 4 hijos, para los que no lo sepáis. Tengo una niña de 7, gemelos de 6 y un niño de 4. Así que os podéis imaginar. El desgaste que hubo un periodo de 10 años que no había televisión en España. Algunos entenderán, otros no. El desgaste que veo y las arrugas no es por el trading, es por los hijos, ¿sabéis? Porque tela marinera, sí. son un encanto, pero madre mía. Yo no tenía ni una puta cana siquiera. Buah. Y de pronto... El otro día me dice mi hija, papá, tienes el pelo blanco por aquí por el lado, tengo un montón de canas. Y yo, joder, macho, ya te digo, tío. Por tu culpa, demonio. Yo se lo digo, es por tu culpa. Son un encanto, pero son, tío... Uf, madre de Dios. Son un encanto cuando los tiene otro. Sí, bueno. Y cuando duermen son hermosos, dijo. Dice Pablo, la verdad es que parece mucho mayor, anda, iros a cagar. Bueno, vamos a tener que bloquearlo. Mira, NPH, qué bonita, tío. Qué bonita NPH, tío. Bueno, el Spy se ha venido, está corrigiendo, así que... No, NPH. Sí, mira que está ya súper extendida, claro, pero super. Ahí va. Va a buscar mínimo de la sesión. No voy a poner el torito porque... Ay, no, Dani no está positivo. ¿Por qué no hay ánimo? Sí, además yo estoy negativo, así que no tengo nada. Claro, no, porque no. Ha sido una sesión difícil, Dani está negativo, yo casi recupero el día, pero tío, no, hoy no hay ánimo de torito, la verdad. Está siendo una sesión complicada, muy complicada. Sí, te gusta ESPE. Yo ya sé que no voy a operar mal. ESPE. Bueno, ya quebró. Qué lindo que es estar en el Mar del Plata. Una alpargata. Con el burrito sabanero, dice. El Spy empujando, murciano, sí. El Spy está empujando. Está, o sea, el Spy está bonito, ¿eh? Y, o sea, está bonito porque por lo menos tiene una dirección. Ahora mismo tiene... Es que mirad lo que ha hecho. O sea, es que todo esto, mirad todo esto, qué feo, ¿eh? Ahora tiene una dirección clara, entra volumen, tiene una dirección clara, ¿vale? Pero a mí ya se me acabó la sesión de trading también porque con 4 acciones operadas yo voy bien, ¿vale? Sí, sí. Mira esto, Pablo. Sí, ya lo he visto antes, lo he visto antes. Son lápices, ¿ves? Son lápices. Lápices. ¿Sabes qué es esto? ¿Qué? Eran de los souvenirs del cumpleaños de mi hijo. ¿Qué sucedió? Sí. Que cuarentena, así que no pudo, obviamente no se celebró con los amiguitos. O sea que quedaron unos 100 de estos dando vueltas por la casa. Bueno, traders, vamos a hacer el sorteo, el mío, y ya sabéis que tenéis que dejar un comentario en este vídeo, ¿vale? Os dejo unos segundos para que lo hagáis. Ahí, lo acabo de poner en el chat. Tenéis la última oportunidad. En ese vídeo, dejad un comentario. ¿Cuántos sorteas? 5. Hoy van a ser 5 accesos, ¿vale? 5 accesos a las clases, una mierda. Hostia, mRNA, tío, qué bonita, macho. BJ. Va a buscar el 25 de nuevo, BJ. De plata. Qué bárbaro, chico.
mRNA espectacular, tío. mRNA, qué pasada, tío. Qué pasada de operación, macho. Hostia puta, mírala, tío. Madre de Dios. Ay, va, tío. Ay, qué pasada. Mira, va a romper el entero, 66, va a tocar el 66. Uy, el 13. Como rompa el 13, rompe el 6. Ahí va, ya está, ya está. What you? Qué puta locura. ¿Podrían hacer una clase en vivo para todos? ¿Esto es en vivo, Josecito? Esto es en vivo, ¿eh? Debe ser la primera vez que entra. Vale, si tenéis os recuerdo que tenéis un curso gratuito aquí debajo en la descripción del vídeo. Bueno, traders, vamos a hacer el sorteo. Ya sabéis de qué va la vaina. Ponemos la página para hacer el sorteo, que es esta. Cargamos el vídeo del directo de ayer con los comentarios. Ya. Ya no podéis participar, ¿vale? 216 comentarios con 84 comentaristas distintos. Ponemos el número de premios, que son 5. Ok. Y le damos a elegir ganador, ¿vale? Le damos ahí. Y tenemos que los ganadores son Sergio Mauricio Conde Santos, Jaime Alberto Toro Cobo, Carlos D. 21386, Moisés Quispe y Iros Club. Enhorabuena, ya sabéis que tenéis el acceso a esas clases grabadas de Dani y de José Antoine, que están francamente bien. Disculpad, me tenéis que escribir un correo a pablo@trading0.com. Escribidme un correo a pablo@trading0.com y os enviaré el acceso, ¿vale? Así que enhorabuena y gracias por participar. Gracias por participar, traders. Tengo que andar poniendo mostrar mensaje, claro, porque cuando vas a ese sorteo el que no gana empieza la puta a putear por el coso, a tomar por el culo. Tengo que andar poniendo mostrar mensaje. Yo también. Bueno, ya sabéis que podéis participar en el sorteo de mañana. Mañana vamos a hacer varios sorteos, ¿vale? Mañana es mi cumpleaños y vamos a sortear 20 accesos, así que tenéis que dejar un comentario en este directo. Cuando terminemos este directo se quedará en YouTube y ahí tenéis que dejar un comentario. Mañana es mi cumpleaños. No, mañana no. Mañana acceso, no, mañana no se sortea eso. ¿Ah, no? No, bueno, vale, mañana se sortea el del el curso, el del video que ya puse. Pero mañana es mi cumpleaños, Dani, tío, entonces ¿qué? ¿Qué importa que sea tu cumpleaños? La semana pasada fue el mío y no me saludaste. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Mentira. Nadie se acordó. ¿De verdad que fue el tuyo la semana pasada? No importa. No quiero que me digan absolutamente nada. No lo sabía, tío, te lo juro. Pero, tío... Es mentira. Ah, tío, yo que sé, con todo el culo que da por WhatsApp, tío, haber enviado un WhatsApp o algo, tío. Es el último día del año mi cumpleaños, imposible. El último día del año, tío, ya ves. Tío, el vaya... último día del año, sí, clavadito ahí. ¡Ting! 31 de diciembre. Vaya noche vieja, le diste a tu santa madre, macho. Y a las 8 de la noche, como para así. ¿Dónde te voy a dejar de...? A la mierda. Bueno, increíble mRNA, ¿eh? Lo que está haciendo, increíble. No entré, vamos, yo no voy a penar más, pero increíble lo de mRNA. Qué bien vista. Ahí está BJ, que la están siguiendo mucho. Miren ese 25 de BJ. No voy a operar más porque ya no voy a operar más. Pero miren ese 25 de BJ. Super Iceberg. Está imprimiendo ahí como loco y no lo puede superar. Cuando lo quiebra se va a 40. Yo ya dije que no. No voy a entrar más, ¿sí? No voy a operar más. Pero ese 25 no lo puede superar. De hecho, hay Iceberg, hay ocultas, hay todo en 25. Cada vez que desaparece, se pone una oculta y el bit no puede pasar al 25. ¿Viste que desapareció? Sí. Pero el bit no puede pasar al 25 porque hay una oculta muy fuerte. Ahí quebró. Y ahí se va 40, que dijimos. El 40 porque... Ahí está, ¿lo ven? Es un lotecito. Break 40, chao, a la mierda. Lo repito, no voy a operar, por eso no la hice, pero era hermosa para hacerla. Pero bueno, ¿saben? Reglas son reglas, no opero y no opero, punto. Pero era hermosa para hacerlo. Sí. Desde que nació viene jodiendo. ¡Ey, Néstor! La puta. Mira el 50, BJ. ¡Wow! ¡Qué hermosa! Espero que la hayan operado.
preguntáis por ZTO, es la que me ha sacado 41 pavos, no la voy a operar, ZTO. Está bonita para el precal 32 con un stop de 35 céntimos, pero no muestra la debilidad que debería mostrar. No, no la saqué del escáner, la dijeron como 10 veces acá, la empecé a analizar y la vimos, ¿sí? No sé si alguien, bueno, el escáner también está tirando BJ, pero no, no, en primera instancia no la saqué del escáner. Así que si alguien, ojalá alguien la haya hecho como para al menos sentirme bien. Iceberg 50, ya ves, tío, qué pasada. Uf, Iceberg también, BJ 50. La tengo en pantalla, está bien. Sí, Iceberg en 50, pero yo ya no tomaría en 50, la entrada era 25. Pero si entraste en 25, podés agregar y formar un precio promedio de entrada. O tomás ganancias, porque sabés que la acción puede rebotar en 50, así que tomás ganancia 48, por ejemplo, y dejas que quiebre el 50 con stop a break-even. Pero es para hacer scalping de continuación en punto 50. Es para hacer un scalping de continuación. Ahí quebró el 50. Quebró el 50. Decí que tengo el UPS, pues se cortó la luz. Hacer ejemplo. Bueno, pues mientras tanto, vamos a ir despidiendo el directo. Os recuerdo que tenéis el programa intro de Tradenet a un precio excepcional. Lo tenéis aquí, lo acabo de poner en el chat, ¿vale? $399. Y ahí tenéis un curso de Tradenet, una cuenta demo de esta plataforma para que la aprendáis a usar durante unos 10 días más o menos. Y ya incluido la cuenta fondeada para que operéis en real. No hace falta pasar ningún examen ni ninguna prueba. Cuenta fondeada con $14,000 de buying power y $700 de límite de pérdida para que operéis en real, ¿vale? Es una excelente promoción, tenéis ahí la info en ese enlace y también os recuerdo que podéis formar parte de ese grupo de 20 traders que estarán con Dani, con José, con Antoine durante un mes en una sala privada. ¿Quién puede pertenecer a ese grupo de 20 traders que empieza el día 8 de junio y termina el 2 de julio? Pues aquellas personas que compren un student con la promoción que tiene Tradenet ahora de 1.999 €. Esta promoción va a terminar el 1 de junio, así que estáis ya... estáis en los últimos días, ¿vale? Ya sabéis que quien compre un student o haga un upgrade de un intro a un student formará parte de ese grupo de 20 traders que estarán con Dani, con José y con Antoine. Tenéis la información también ahí, en este enlace, donde pone programa intro también. Ahí tenéis lo del student, si entráis ahí lo vais a ver, ¿vale? Así que espero que os resulte interesante. El día 1 de junio el programa student pasará a costar $2,500 o $2,700, ¿vale? Así que lo digo para que lo sepáis, esta semana y la que viene es la última a ese precio del programa Student. Yo estoy trabajando con un programa Student y está bien, más que más caro, ¿vale? Siempre hablamos del intro porque el intro es una inversión más moderada para empezar en el mundo del trading, ¿vale? Y ya sabiendo que las probabilidades de perder vuestra cuenta son altas, ¿vale? Con la primera cuenta real, pues por lo menos que perdáis un intro y no perdáis un Student, ¿vale? Que es mucho más caro. Bueno, traders, vamos a ir terminando el directo, Dani, ¿te parece? Sí, yo termino. Sí, yo no estoy haciendo más nada ni puedo hacer más nada tampoco. Chicos, nos encontramos el día de mañana, viernes 22 de mayo, ¿sí? Recuerden, ingresen ahí, dejen su comentario, mañana sorteo. Éxitos a todos, nos encontramos mañana, chicos. Chao, Pablo, hasta mañana. Ok, Dani, un abrazo, Dani, hasta mañana, chao. Bueno, Dani, muchísimas gracias por haber estado, como siempre, un puto crack. Es un lujo poder contar con Dani. Y creo que vosotros también lo valoráis, ¿vale? Que al final lo más importante, que valoréis el esfuerzo y el trabajo, ¿no? Bueno, traders, ¿cómo habéis terminado en general vuestra sesión? Yo recuerdo que casi, para mí, 3-4 operaciones es sobreoperar, 4 sobreoperar, ¿vale? Última operación en mRNA, bonita operación, la leímos bien. Bonita operación, operación espectacular, 100 sares por controlar el riesgo, le sacamos un dólar justo a la operación. Yo termino mi sesión con $39 brutos, que son con 8 tickets, unos 12, vamos a hablar de unos $15 de comisiones, por tanto unos $20-25 netos. Sumamos una difícil sesión, sumamos que al final yo creo
que es importante que sumemos, ¿vale? Si queréis aprender a leer el level 2, os sugiero que os apuntéis a nuestro curso de trading gratuito. Tenéis un curso de trading aquí debajo en la descripción del vídeo y ahí vais a aprender, ¿vale? Muchísimas gracias, Alan Vera. Dice, ánimo, Pablo, lo importante es salir en positivo. Sí, la verdad es que... Y no quiero seguir operando, ¿vale? La operación que ha dicho Dani también en BJ o ABJ era interesante, un breakout, pero yo la verdad es que tampoco voy a operar más, ¿vale? Héctor dice que todavía está dentro de Ino, muy bien. Hey, Blue Trader, sin operar. Bueno, muy difícil estar delante de las pantallas y no operar, así que te felicito porque eso quiere decir que no has visto ninguna operación interesante para ti y has decidido no operar. Muy difícil contener el no operar. Lucifer, ¿cobran mensualidad? No, bueno, te cobran el mantenimiento de cualquiera de los programas formativos, da igual que sea un intro, un student, son $15 al mes por la plataforma, ¿vale? Que no te lo cobran en tu tarjeta ni nada, te lo descuentan de tu balance. Es decir, yo estoy pagando $15 al mes que me detraen de mi balance por el mantenimiento de la plataforma. Esto sí lo digo que lo sepáis. Las comisiones, Eraso, pregunta si son altas. La realidad es que no. Yo he operado con varias plataformas, con acciones al contado, y las comisiones son 0,006 por SADE y $1,5 con un mínimo de $1,5 por ticket. Es decir, cada vez que entras al mercado pagas un mínimo de $1,5. Si queréis saber cómo se calculan, os sugiero que veáis el vídeo de ayer que se llama No hagas trading. Os lo voy a poner aquí para que lo veáis, ¿vale? Porque la verdad es que está bastante bien, mirad. Y ahí explico y hago un ejemplo de cómo se calculan las comisiones en TFS. Mirad, el vídeo es este. Os sugiero que veáis... Este vídeo es un vídeo de respuestas. Los primeros minutos del vídeo hablamos del por qué es difícil el trading, ¿no? Pero es un vídeo de preguntas y respuestas. Y si lo veis, os va a resolver un montón de incógnitas que podáis tener. Por favor, mirad este vídeo porque los primeros minutos suelto un rollo, pero luego son todo preguntas. Y saco la calculadora y hacemos un ejemplo en pantalla. Hacemos varios de cómo se calculan las comisiones y veréis, ¿vale? Juan Pablo dice que termina por hoy. Isabel Clasas, sí, deberías poder hacer comentarios. Hey, José María, ¿te animaste a empezar nuestro curso? Me alegro un montón. BSX en 15 minutos, trade inversión. ¿Trade inversión? ¿Tú eres el que habías dicho que no era buena operación? Que no era buena operación en BSX, ¿no? Sí, bueno, pues en esta ocasión tuviste razón. Pero vamos, que la mente podías haber equivocado. Una sola operación, Juan Pablo, una sola operación Boeing en long, 150 céntimos para alcanzar el objetivo diario. ¡Wow, tío, qué bien! Boeing. Muy bien, tío. Rigo, no puedes operar materias primas, puedes operar ETF, ETF sobre materias primas, eso sí, ¿vale? Pero materias primas no. Hay ETF del oro, del gas, de un montón de cosas, ¿vale? Paco, Anaya, gracias por hacernos la tarde amena, gracias a ti por estar ahí y espero que le deis a like al vídeo y que nos apoyéis, ¿vale? Gracias muchachos por su compañía, excelente sección, me ayuda a no sobreoperar cuando llegan las ganancias diarias. Alonso, pues me alegro, tío. Pablo, ACB increíble. Asael, ACB la operé ayer, muy difícil ACB, ¿eh? Sí, increíble, sí señor, enhorabuena, muy bien. Saludos, Pablo Diani, Alexander. Paco, opera futuros, pero no tienes de fondo y lo pasas bien. Gracias a vosotros. ¡Ey, Reinaldo, tío! Yo terminé de quemar mi cuenta hoy. Ahora tengo que trabajar en mis emociones para poder ser consistente, Reinaldo. Pues sí, tío. Siento leer lo que dices, pero siempre digo lo mismo. Lamentablemente, forma parte del proceso. Lamentablemente. Es así, tío. Las probabilidades de que palméis vuestra cuenta van entre el 90 y el 95%. Es la realidad. Es que es la realidad. El trading es muy duro, es muy difícil. Yo he invertido ya $20,000 entre cursos y cuentas, ¿vale? Esto lo sabéis ya. 20.000 euros, perdón, en 5 años, más que lo he ido dejando, volviendo. Y ahora estoy en mi mejor momento de trading, gracias a todo el esfuerzo de estos últimos 5 años. Ahora llevo un año y poco a tope todos los días. Me veis aquí en directo todos los días con vosotros. Y bueno, ya ahora estoy en mi mejor momento, tengo que decirlo, pero uf, cuesta mucho llegar, macho, cuesta mucho.
Daniel, GMMR, ¿por qué eres tan guapo? Porque yo lo valgo. Gracias por el piropo. Daniel dice que mañana, como digo, de cumpleaños, debería contarnos cosas sobre ti, molaría. Vamos a hacer algún vídeo sobre 20 preguntas y respuestas o 20 cosas sobre mí, que eso lo hace mucho YouTube, ¿vale? Lo haré y os contaré cosas sobre mí sin problema. Blue Trader, cada minuto que paso en el mercado más en rojo, pendiente de confirmar. Bueno, está bien. Terminaste negativo hoy, Marcus Fenix, por no respetar tu plan. Lo siento, tío. Juan Carlos de K, salud desde Colombia, muchas gracias por todo lo que nos enseñas, sigo aprendiendo de ti y me sigue gustando. Juan Carlos, me alegro, tío, gracias. Yo no soy un trader profesional, vamos a ver, yo nunca he ganado dinero con esto. Esto, os lo digo así, igual os parece un poco, pero yo nunca he ganado dinero con esto. Esta es la realidad, lo digo para los nuevos, ¿vale? Yo nunca he ganado dinero con el trading, ahora estoy en positivo, llevo la cuenta en positivo 2 meses, pero no voy a retirar dinero hasta que llegue a $2,700 arriba, ¿vale? Porque de esa forma lo retiraré, veréis cómo lo retiro, porque me hace ilusión, ¿vale? Hacer mi primer retiro y que sea en directo, ¿vale? Y de esa forma pagaré lo que, o sea, amortizaré lo que he pagado por mi programa Student. Ahí va el SPY, tío. Ahí va mRNA, ¿eh? ¡Uah! mRNA va a romper el entero, inicia movimiento, esto, hostia, esto es altísimo. Madre mía, el SPY, traders. Vamos a poner el SPY se viene, traders, hoy sí. Hoy sí se... Buah, tío, el SPY se viene. Hoy sí se viene. Hoy sí se viene. BJ, si es la que mencionó Dani. Alejandro, por el retiro de dinero te cobran... No, te cobran la comisión bancaria, que te cobre tu banco, pero no te cobran comisión. ¿Por qué no lo dejas para hacer interés compuesto? Víctor, ¿por qué no hago interés compuesto? Hago day trading. Bernardo, si quieren perder la cuenta, sigan las entradas de trading e inversión. Joder, pero bueno, no peleéis, ¿vale? Mi correo es pablo@tradingcero.com, ¿vale? Como dice Locurus, dice Richard Valens, si tu mente está vencido, todo está finiquitando. Víctor Navas, pero puedes hacer day trading con interés compuesto subiendo las entradas al tener más bank. Sí, también lo puedo hacer. Confirmando el giro a la baja, dice el Blue Trader. Sí, tío, parece que el SPY se viene, ¿eh? Quiero escribirme en la intro, me sale un link de ICB. Pensé que aparecería una web de Trading Cero. No, es que los afiliados son José y Antoine, ¿vale? Por eso te aparece, dijo. Además, te he respondido al correo, Rigo. Si ves tu correo, te he respondido hace unas horas, esta mañana, antes de la sesión. Es correcto ese enlace, ¿eh? Es correcto. Uy, tengo una mosca aquí. ¿Alguna idea de por qué ha caído tanto hoy? Quites Suf Mareni. Joder, pues porque ya tocaba que el SPY cayera, tío. Hoy Antoine operará NCLH. No lo sé. ¿Soy yo o Walidal tiene el mismo gráfico en 5 minutos? Walidal. Sí, bueno, es que Walidal suelen replicar bastante movimiento, ¿eh? Walidal. Sí, tío. El mismo gráfico, tío. Exactamente el mismo. Víctor, ¿sabes si puedo pasar de Student a uno superior? Sí, Víctor, puedes hacer una grade al programa que tú quieras, ¿vale? Jonathan, ¿cómo estás? Sí, de hecho, Jonathan lo ha hecho. Jonathan es un claro ejemplo de... Jonathan empezó con un intro, ahora tiene un Student, hizo una grade, y Jonathan ahora tiene un Pro. Jonathan, el siguiente paquete creo que es un Pro, ¿no? Hay declaraciones, Denis Retamozo, y el SPY está reaccionando a la baja, ¿vale? ¡Hey, Anabel! Gracias, hoy $30 positivo, estás empezando, me alegro un montón. Jonathan tiene el Expert. Los programas son Intro, Student, Expert, Pro, y luego creo que tienen uno superior, ¿vale? Alejandro Castellanos dice, Pablo, como siempre, aunque dices que no eres profesional, eres muy buen trader. Porque para estar contestando el chat y a la vez hacer trading es de magos. Bueno, Alejandro, la verdad es que me he acostumbrado. Y veo el chat porque, bueno, ahora sí respondo menos cuando estoy operando, pero sí me gusta verlo porque cantáis operaciones, compartís operaciones y muchas veces las sigo. Y las veo y me gustan y entro, ¿vale? El SPY se desploma por las declaraciones y que ya no van a inyectar capital y el que ahora depende y que ahora depende del gobierno. Gracias, Denis. Hostia, pues el SPY se está viniendo, ¿eh? Richard Valens, Pablo, nos vendría bien a todos que al SP500 lo tienen por debajo de... Sí, efectivamente, Richard, cuando hay pánico en los mercados y los mercados bajan,
Está bien. ¿Cómo ves KC? Pues mira, la tengo aquí dentro de mi watchlist. Pues está muy bonita KC a break del 19, ¿eh? Madre mía, vas que tiene poca volatilidad, yo creo. Pero ese break del 19, lo más que es, fíjate, wow, tío, 19-0, Dios, hay mucha presión, 205, un split de 1. Lo que pasa es que si hace el break al 19, yo creo que no va a coger, ¿eh? Además tiene el mínimo de la sesión en 19. Mirad qué bonito estresamiento y consolidación de KC al 19. Bonita figura, ¿eh? Bonito estresamiento, consolidación. Pero con este spike, si no lo rompe ya, mal rollo. Y también os digo una cosa, vais a tener que dar una horquilla de 10 céntimos por lo menos, porque como haga... ¡Hostia puta! Lo que acaba de hacer, ¿lo habéis visto, tío? Acaba de hacer una vela... ¿Esto qué es, tío? Una vela de 20 céntimos, tío. Mira, 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 qué puta locura. Si antes la pongo, antes lo hace. Andreina, Pablo, vas a ser... Vas a primera... Bueno, sí. Enrique, tú deberías narrar fútbol. Bueno, lo de narrar las operaciones así, las operaciones ganadoras, lo hago porque ya es una insignia de este canal. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Sabéis? O sea, ¿por qué no...? A mí me gusta hacerlo porque a vosotros os gusta y a mí me sirve para descargar adrenalina. ¿Y por qué no hacerlo? Cuando una operación va a favor y la estamos gestionando bien, ¿por qué no meterle un poco de gracia y un poco de intensidad a la narración? Yo creo que de esa forma todos nos divertimos. Ignacio dice EDP, EPD, perdón, EPD. Ah, oh, Ignacio, bien vista, sí señor, tío. El spy se viene, traders, ¿eh? BSX, ahora sí rompiendo el 20. Iros Club, me he puesto el torito del vídeo de ayer que me tocó el concurso. Me alegro, tío, me alegro un montón. Bueno, pues el Space está viniendo, traders. La verdad es que es una pasada, ¿eh? Ahí está. Ojo que tiene que corregir. Esta es la quinta vela cayendo y tiene que corregir de un momento a otro, ¿vale? Así que, además, ya el volumen aquí se ha agotado un poco, la vela anterior. Ojo que el pullback en el spike está ahí a punto. Eugenio, objetivo cumplido. Invirtiendo como tiburones, dice, yo creo que esta subida no tiene sentido, ha sido manipulada, aunque a saber, el mercado es tan irracional, yo espero una caída progresiva, luego a saber lo que hace, efectivamente, igual que yo. Yo esperaba en estas dos semanas anteriores una caída del 20%. ¿Puedes poner el gráfico del oro? No, es que aquí no podemos ver el oro, podemos ver algún ETF sobre el oro, que es GLD, creo, es uno de los ETF del oro. Luego está JNUG, creo que también, ¿no? No. GLD, creo que es el ETF del oro. Sergio Geek, ¿es más costoso el mantenimiento de una cuenta pro? No. El intro, el student, el expert, el pro, todos te cobran lo mismo. Todos, ¿vale? Te descuentan $15 al mes de tu balance por el mantenimiento, ¿vale? Jordi PR, de nada. Bueno, pues ahí está el SPY. La verdad es que hay acciones que están reaccionando muy bien al SPY, ¿eh? A esta bajada del SPY. Ojo que el spice está viniendo, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre el oro y el ETF del oro? Jordi, el oro es, o sea, un activo... Es que no es... O sea, la diferencia... O sea, ¿qué es? La pregunta sería correcta, yo creo, Jordi. ¿Qué es un ETF, no? Porque el oro como tal es el oro. Es el activo del oro que cotiza en otro mercado, tal, no sé qué, ¿vale? Y luego está el ETF. Un ETF significa fondo indexado cotizado. Cuando algo es un ETF, por ejemplo el SPY, ¿veis? Es un ETF del SP500, ¿bien? Este ETF, joder con el SPY, este ETF significa que este símbolo, el SPY, este activo es un activo que replica el movimiento del SP500, replica el movimiento del activo subyacente al que está indexado, ¿bien? Y la diferencia es el nominal, el precio, ¿bien? Básicamente, que el SP500 cotiza a un nivel y el SPY cotiza a otro nivel, a otros precios, pero da igual, porque replica el movimiento. Lo importante es que los ETFs replican el movimiento de los activos subyacentes. Pablo, deberías ver VIX, algo está pasando. A ver.
Bueno, el VIX va en contra del SPY y además va. Bueno, es cierto que el VIX tiene un gap muy superior al del SPY. El VIX está en un 3,8% alcista. Ya sabéis que el VIX es el ETF del VIX, V del VIX, o sea, VIX. Aquí el ETF es VIX, ¿vale? Que es de Barclays, de Barclays Bank y representa el índice del miedo. Este tiene un gap del 3,7% alcista, es decir, que hay un 3,7% de miedo contra un 0,71 del SPY. Parece ser que hay más miedo en los mercados que otra cosa. Guillermo, enhorabuena. Gracias. Vas a ganar, Andreina. Gracias. Ojalá. Bueno, lo que quiero es llegar a ser rentable y vivir del trading, ¿vale? Federico, el SPY, no sé qué. Pablo, ¿y los CFDs? Los CFDs, JDsito, Extreme. Pregunta qué son los CFDs, ¿no? Creo. Bueno, los CFDs es un instrumento que sirve para operar activos. Ignacio, me alegro, tío, enhorabuena. Dos positivas. Ignacio, pues sí, deja de operar, tío. Te estás convirtiendo en el máster del universo de las acciones. Ignacio es que viene del futuro, del mercado de futuro, ¿vale? Al final lo hemos atraído al lado oscuro de las acciones y le está yendo bien, así que me alegro un montonazo, tío. Te lo puedo asegurar. Tengo pendiente una conversación contigo, Ignacio, todavía lo tengo en mente, ¿eh? No. En cuanto a lo que me dijiste, un CFD es un instrumento financiero que te permite operar un mercado o un activo, ¿vale? Yo opero con CFDs. Dani y José Antoine operan con acciones al contado. El motivo fundamental es porque yo no tengo capital para abrirme una cuenta como la que tiene Dani o como la que tiene José Antoine. Para operar acciones al contado necesitas una cuenta grande, ¿vale? Yo siempre lo he dicho. Para mí, la mejor plataforma de trading ahora, para mí, para mi trading, mi situación actual de trading es esta. Es la mejor opción por el coste, porque es una buena plataforma, funciona de puta madre, ¿vale? Ahora, cuando yo tenga dinero, capital, para abrirme una cuenta y operar acciones al contado, pues quizás opere con otra plataforma. O a lo mejor no, porque operar con CFDs también tiene ventajas. Y sobre todo ahora que los mercados están bajistas. Esto hizo Dani un vídeo hace unos días, está en el canal. Entre los distintos tipos de cuentas, cuentas fondeadas, de acciones al contado y de CFD, ¿no? Bueno, mezclo un poco churras con merinas, pero un poco eso es. ¿El por qué? Porque los CFDs no tienen tantas restricciones, depende del broker, pero por ejemplo, este broker no tiene tantas restricciones para operar en corto como las tiene Dani. Dani, la cuenta de Dani está sometida a la legislación de las reglas PDT que, para hacer trading intradía en Estados Unidos, ¿vale? Y eso implica que Dani no puede hacer cortos en muchas acciones, ¿bien? Y hay días que no puede hacer cortos, por ejemplo. Luis Antonio Méndez, para una consulta, inscribirse con su enlace de referido, aparte del descuento, ¿qué beneficio más nos da? Ninguno, Luis. Este canal es afiliado a Traenet. Hay un montón de páginas web y de canales de YouTube afiliados a Traenet. O sea, ¿el ser afiliado qué significa? Que si compráis un programa intro, student o lo que sea a través de nuestros enlaces de afiliados, este canal se lleva una comisión, gana una comisión por cada venta, una comisión por venta, a partir de $75. Hay una estructura de comisiones que la podéis ver en la página de Traenet y cualquiera de vosotros puede ser afiliado, ¿vale? Esto no es ningún secreto, lo podéis ver todo en la página de Traenet. Y las comisiones van hasta de $75 hasta $500 de comisión por cada venta. Pero claro, para conseguir $500 de comisión en una venta, tienes que vender el programa más grande que hay, que creo que cuesta $9.000, ¿vale? O sea, por eso te dicen en la web hasta $500 de comisión. Pero realmente, cuando vendes un intro, la comisión básica son $75, ¿vale? Luego, a veces te pueden dar un poco más si hay alguna promoción, pero vamos, normalmente es eso, ¿bien? Ahora, bueno, la verdad es que tampoco te respondí bien a la pregunta, porque sí hay un beneficio si ahora compras un student, ¿vale? Y es que formarás parte ahora del grupo de 20 traders que van a estar un mes operando con Dani, con José y con Antoine en una sala privada. Si compráis un student ahora por 1.999 euros o compráis un o hacéis una grade de un intro a un student, en ese caso sí vais a recibir como valor añadido acceder a ese grupo reducido de 20 traders que van a estar trabajando con Dani, con José y con Antoine. Mira, tenéis la información aquí por si os interesara. En ese caso sí, aquí sí obtenéis un beneficio, ¿vale? Ahí tenéis el enlace
Ahí está, ¿vale? Los gráficos del Dow Jones y el DAX son CFDs. JDsito, es que, tío, es que los CFDs, no, la pregunta es que no está bien formulada, es que los CFDs son instrumentos, ¿bien? Entonces, cualquier activo puede ser, bueno, cualquiera, si el broker te lo permite, puede ser operado por CFDs. Inmunotech, ¿cómo haces para abrirme una cuenta intro en Venezuela? Tienes el enlace aquí abajo en la descripción del vídeo, tenéis la promoción del intro y lo tenéis todo, ¿vale? Mirad, si os interesa un intro, que ya sabéis que es el paquete básico de Trainet, por $399, ahí tenéis la información del intro, ¿vale? Luis Antonio, gracias de nada. Bueno, eso es, si compras un student, sí, sí vas a ganar, formar parte de ese grupo, ¿vale? Este grupo es la tercera vez que lo hacemos, ¿vale? El tercer mes, la verdad. Y este va a ser el último. Lo hacemos porque entendemos que quien compre un student, como el que tengo yo, ya porque quiere dar un paso más adelante, ¿no? Y ya tiene claro que ha pasado un intro, que lo ha perdido, pero que quiere seguir en el mundo del trading. Y entendemos que es una inversión potente y por eso ofrecemos ese servicio. Por ese servicio no ganamos nada, ¿eh? Lo único que gana este canal es la comisión por la venta del student, pero no cobramos nada por cobrar, vosotros compráis el student y formáis parte de ese grupo, ¿vale? El Omar, Pablo, hermano, ¿cuándo pondrá el intro a $375 de nuevo? No lo sé, tío, porque esas son promociones que lanza Tradenet. David, no os puedo enviar el enlace de la plataforma para que te la descargues en demo porque no tiene demo esta plataforma. Ojo con el spike, va a ser mínimo de la sesión, ¿eh? Esta plataforma solamente te deja en la demo si compras un paquete formativo de Trainet. Todos los paquetes formativos llevan la formación de ese paquete formativo, una cuenta demo de esta plataforma durante 10 días para que la aprendáis a usar y luego la cuenta fondeada, ¿vale? Cada programa formativo lleva lo suyo, pero no hay una demo, ¿bien? John, ¿cuál es el ticket del Nasdaq y cómo se cambia el activo de la ventana que no está vinculada con las demás? Pues mira, el ticket del Nasdaq, John, es triple Q. Esto es el ETF del Nasdaq, ¿bien? Y si tú quieres ponerle una ventana que no está vinculada a las demás, por ejemplo, voy a abrir un gráfico nuevo, que es esto, ¿vale? Si yo aquí le quiero poner un activo, es botón derecho, data, ¿bien? Repito, botón derecho sobre el gráfico, le das a data. Y aquí pones, donde pones security, ¿vale? Aquí pones el símbolo, por ejemplo, Apple. Le das y te carga Apple, ¿vale? De esta forma cargas un activo en una ventana que no está vinculada, ¿vale? Pablo, ¿por qué el argentino nunca revela sus cuentas? Robert, porque es una decisión personal y porque Dani maneja un riesgo y un objetivo diario, digamos que bastante superior al mío, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, y esto lo he comentado en alguna ocasión, si yo ganara $500 al día o $300 al día, ¿vale? Yo quizás tampoco mostraría lo que gano, ¿vale? Yo operaría como Dani, por una cuestión de seguridad, ¿vale? Imaginad, o sea, a mí no me hace gracia que si yo gano mucho dinero haciendo trading, y espero que llegue el día, a mí no me haría gracia exponer públicamente que todos los días gano $300, ¿bien? Ahora, yo lo hago porque yo estoy en proceso. Yo hoy he terminado con $39 arriba, ayer 130, otro día termino con menos 150, porque mis métricas son distintas, ¿vale? Entonces, pues eso es. Sí, traders, el mercado se está desangrando, ¿eh? El mercado se viene. Farid, un abrazo muy fuerte, hasta mañana. Ahí tenéis a la SPY. El SPY se viene abajo, traders. Sí, Richard Valen, muy bien el SPY, sigue a la baja, perfecto, está bien. Va a tope el SPY. Y las aerolíneas le están siguiendo, ¿eh? Que sepáis que las aerolíneas le vienen. Bye, crack, Farid, un abrazo muy fuerte, tío. ¿La profundidad de mercado la da siempre el broker? Pregunta Jordi. No, la profundidad de mercado es esto, el level 2, ¿vale? Y esto no lo da el broker, esta información es de Wall Street. Por eso cuando decimos que operamos CFDs, siempre digo el matiz que no es un market maker al uso, porque un market maker te da la información de sus clientes, ¿vale? Pero en este caso no, esto es información real de Wall Street. El TAS que ves aquí y el level 2, esto es real de Wall Street. Si tú comparas esta profundidad y este TAS con el de Dani, son iguales. Hay algún matiz y es que Dani puede tener algún ECN que yo no tenga,
¿vale? Por ejemplo, Dani, una cosa que sí tiene, es que Dani tiene una ventana de trading más grande. Yo tengo 15 niveles, creo, de profundidad de mercado, y Dani creo que tiene 30 niveles de profundidad. O sea, Dani ve más niveles de precio, ¿vale? ¡Wow! El SPY Traders, el SPY se está viniendo. ¡Qué maravilla! ¡Buah! El SPY se viene, ¿eh? Hasta mañana, Rodrigo. Robert Bill, te dejo 5 entradas a tu canal murciano. Son una gran motivación para los que nos iniciamos. Saludos y un abrazo. Un abrazo, Robert. Sí, os agradecería un montón que le dieras a like a este vídeo y que lo compartierais por grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, de Twitter. Nos ayudáis un montón a crecer, ¿eh? Hemos crecido en 5.000 suscriptores en los últimos 28 días y es gracias a vosotros. Ya hemos superado los 32.000 suscriptores en el canal. Fuimos el primer canal de trading en castellano en YouTube que hace esto, ¿vale? De acciones. Y luego somos el único que lo sigue haciendo. El Cruz 320 dice que busca novia. Pues la vas a tener que buscar en otro sitio. Lo siento, pero hasta luego. Puedo poner un enlace a un análisis que realicé del SP500, Blue Trader. Pues sí, lo puedes poner. ¿Por qué no operas según está ahora el SPY, José María? Pues mira, la tentación de operar, ¿vale? Ahora mismo es fuerte, ¿bien? Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo ya es como que he sobreoperado, ¿bien? He hecho 4 acciones y no quiero operar. O sea, lo que yo estoy haciendo ahora, los que operáis en real, yo creo que lo entenderéis. El ejercicio de no operar, de no seguir operando, es dificilísimo. ¿Vale? Es quizás de lo más difícil del trading. Yo me estoy esforzando por no operar. Yo estoy viendo arriba, en el monitor de arriba, operaciones interesantes, ¿vale? Acciones que están siguiendo al SPY y no las y no, ni siquiera las estoy analizando aquí con vosotros. Prefiero dejar el SPY y ver cómo se cae, ¿vale? Julián dice, Pablo, qué difícil es cuando terminas tu día negativo y el trade que estabas cazado se te va y por mucho. Es un golpe psicológico fuerte, Julián. Sí, es muy fuerte, tío. Te lo digo por experiencia. Dice Alejandro, dice, joder, dejar de operar es lo más jodido del mundo y más cuando vas en positivo y quieres más. Alejandro, pues veo que entiendes perfectamente lo que digo, ¿vale? Porque es así, tío. Hacer este ejercicio, o sea, el ejercicio de dejar de operar cuando llegas a tu riesgo diario y dejar de operar cuando estás en positivo, esto que yo estoy haciendo ahora, os aseguro que es dificilísimo, ¿vale? Dificilísimo, dificilísimo. Eres una máquina, Sergio, gracias. ¿Consejo para pasarme a acciones? ¿Consejos? Bueno, en primer lugar, hacer nuestro curso gratuito, ¿vale? Que lo tienes en trading0.com y aquí abajo en la descripción del vídeo. Y en segundo lugar, ¿vale? Es cuando empieces a operar, operar el menor tiempo posible, ¿vale? Cuanto más tiempo estéis operando y delante de los monitores, las probabilidades de perder dinero son mayores. Mirad el SPY. Joder, Maribel. Mirad el SPY. ¿Qué piña se está pegando? 0,99, ¿eh? Ojo, cuidado. Alonso Yagma dice, la tentación es del diablo. Yo cerré la plataforma para no perder el día, efectivamente. Yo voy a terminar con $25 positivos, sin las comisiones. He sumado, he operado 4 acciones. No quiero más, ¿vale? Es muy fácil ganar en demo, sí. Alejandro dice, yo estoy empezando con una intro y ahora lo más difícil es controlar tus emociones, respetar el stop loss. Alejandro, totalmente de acuerdo, tío, totalmente de acuerdo. Qué linda dis, dice Juan González. A ver, Disney. Oh, tío, muy bien, muy bien. Muy bien. Si la has aprovechado, Juan, enhorabuena, tío. Madre mía, el spam. Luis Antonio, ¿cómo detectas las acciones activas? En la suscripción del email siempre mandan un reporte, ¿sí? Bueno, es que Dani las selecciona de una forma y yo las selecciono, ahora hago los pre-market con vosotros y en los directos, así que si puedes ver todos los directos de toda esta semana y vas a ver cómo hago el pre-market. El de hoy lo he explicado además a conciencia, ¿vale? ¿Cómo se pagan los impuestos? Sergio, eso depende del país. Tienes que pagar impuestos cuando retires capital de tu broker. Tú retiras capital, ganancias, entonces
deberías consultar con tu asesor, ¿vale? O asesoría, para que te diga cómo paga, cuánto tributa eso y cómo se declara, ¿vale? Yo, la verdad, cuando pierdo el día, rápidamente me retiro y me voy a un parque a meditar. Richard, sí, cada uno tiene su estrategia. Víctor, pero Pablo, si ya por la experiencia que llevas y ves una buena entrada, igual te detienes y no la haces, Víctor, sí. Yo cuando digo que no opero, el otro día lo hice, por ejemplo, aquí con vosotros, fuera de mi horario y me salió negativa. Además, creo que fue en mRNA también. Es que no te puedes ni imaginar lo difícil. Esto es un trabajo diario, ¿sabéis? Voy a quitarlo. Yo no sé por qué coño tengo los cascos. Joder, qué calor. Dios. Dios. Ay, tengo los cascos y no sé por qué los tengo puestos, la verdad. Esto es un trabajo diario extremadamente difícil, ¿vale? Entonces, si tú decides no operar, deja de operar. Es que no merece la pena. Yo estoy viendo Disney y está interesante porque la España acompaña. Estoy viendo aquí arriba las aerolíneas. Estoy viendo BSX, que me ha sacado pasta hoy. Y mira, bueno, estaba aquí, la entrada era en 35.20, justo mi precio de entrada anterior. Pero yo no voy a operar más. No me quiero cargar el día, ¿sabes? Cuando dices que no operas, no operas. Y te digo una cosa, cuando sigues tus reglas, te vas a dormir mucho más tranquilo, ¿sabes? Cuando sobreoperas o cuando superas tu riesgo diario, te vas a dormir pensando, joder, tío, me he saltado mis reglas. Es como si psicológicamente dieras un paso atrás, ¿sabes? Julián dice, Pablo, gracias por tus consejos. Yo tengo como meta $1,000 de ganancia a la semana. Con eso me doy por satisfecho. Saludos. Ojalá lo consigas, Julián. Excelente, Luis, Cristian, Pablo, nos encanta tu transmisión. ¿Qué pasaría si enriquecen la dinámica del programa integrado a Antoine una o dos veces por semana? Lo vamos a hacer, de hecho la semana que viene van a haber novedades y las vais a ver, ¿vale? Luis Jiménez, me parece que es un error el no tomar operaciones y limitar tu cantidad de operaciones. Al fin y al cabo es lo mismo, la misma estrategia, 10 trades, cada 2, 3 o diferente la muestra. Ya, Luis, pero terminar un día, si tuviera el día muy en positivo, quizás sí. Pero como no lo tengo muy en positivo, no lo hago, ¿sabes? Para no cargarme el día. Pero de todas formas, yo insisto, yo tengo mi horario y hay una premisa, una frase importante para mí, que es que cuanto más te expongas al mercado, más probabilidades tienes de perder. Por lo tanto, para ganar en el trading, y ya lo digo en serio, como dice nuestro abuelete favorito, Warren Buffett, hay que intentar no perder tu dinero. Y para no perder tu dinero, tienes que minimizar las probabilidades de perder tu dinero. Y minimizar las probabilidades de perder tu dinero es operar lo menos posible, ¿vale? Esa es la probabilidad. Porque tú cada trade que haces, tienes unas probabilidades altísimas de perderlo, ¿vale? Porque tú, una vez que entras, no sabes lo que va a hacer el mercado. Tu estrategia no tiene un 90 o un 95% de aciertos, es todo lo contrario. Entonces, no sé. David dice... hay que ser ambicioso, Pablo, inteligente, pero ambicioso. Lo mismo deberías cambiar las reglas, jeje. Cuando, si yo fuera... Mirad, si es lo que os digo, ¿no? Dani, por ejemplo, yo sé que cuando va muy en positivo, ayer lo hizo, cuando va muy en positivo, Dani se permite alguna licencia, ¿no? Entonces, si yo hoy estuviera $150 arriba o hubiera llegado a mi objetivo diario de $200, que nunca lo he conseguido, mi profit diario yo nunca lo he conseguido, yo siempre dejo de operar antes, ¿no? Son $200 de beneficio. Entonces quizás sí haría una operación, ¿vale? Me puedo tomar una licencia, ¿vale? Por ejemplo, ahora siempre estamos con la coña de Tesla, ahora que no está Dani vamos a operar Tesla, ¿no? Pues mirad Tesla qué bonita está, ¿no? Yo sí hubiera operado Tesla, pero es que si hubiera tenido el día en positivo, ¿vale? De una forma buena, yo sí operaría Tesla con vosotros ahora si me da una oportunidad, ¿no? O Tesla u otra, ¿no? Pero es que mi día está en positivo, me ha costado remontar la sesión y me quiero quedar con ese esfuerzo, ¿vale? Me quiero quedar con esta recompensa de haberme esforzado y haber sabido recuperar la sesión, ¿bien? Sobreoperar es perder tus ganancias, eso es muy real, Edgar, sí. Eh,
Es tan bueno este programa que quiero verlo rompiendo récord de audiencia. Me alegro, Cristian. Bueno, ahora sí que os voy a dejar, ¿vale? Os recuerdo que tenéis la oferta del intro y del student para formar parte de ese grupo de 20 traders que estarán con Dani, con José y con Antoine durante un mes operando y aprendiendo sus estrategias. Lo tenéis todo aquí debajo, aquí debajo, aquí debajo, en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por dar a like al vídeo, gracias por haber estado en este directo, espero que compartáis el canal a tope, vamos a llegar a los 50.000 suscriptores antes de verano, ahí está, con dos cojones. En serio, gracias, nos vemos mañana en el directo como siempre, de 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Termino mi día en positivo con $39, 4 acciones operadas. En comisiones tenemos 8 tickets que son unos $12, en ticket, más los ECNs, unos $2, $3, podemos hablar yo creo que de unos $15 en comisiones, más o menos, algo bastante aceptable. Bonitas operaciones, yo creo que bien gestionadas, stops respetados porque estaban puestos en automático, buena gestión del riesgo, yo creo, en mRNA bien gestionada con 100 sales solo, ¿vale? Hicimos un dólar en mRNA, ayer hicimos un dólar en RCL, a ver si hiciéramos algún día $2, ¿vale? En dos acciones distintas, sería genial. Así que bueno, un buen día, la verdad es que un buen día, duro día, pero bueno, al final terminamos en positivo. Traders, muchísimas gracias, espero vuestros comentarios en este vídeo. Para, bueno, mañana nos vamos a sortear sobre estos comentarios, pero bueno, dejad algún comentario si tenéis alguna duda. Mi email es pablo@tradingcero.com para cualquier duda que tengáis. Y os sugiero que veáis la descripción del vídeo aquí, porque hay un montón de vídeos aquí debajo. Hay enlaces en la descripción aquí debajo que os van a gustar, ¿vale? Os envío un abrazo fuertísimo, traders. Nos vemos mañana. Un abrazo.